Intentamos abrir eso que era una puerta. Ah, una puerta normal. Se encuentran una habitación, Ah. la cual de igual Venga. forma le entra agua de la laguna, es otra abertura a la laguna. Y no hay puerta. No. No hay. Me imagino que la parte donde está el agua es sin fondo, no hay. No hay, o sea, me refiero, no puedo entrar y pisar. Sí, de hecho es sin fondo. Entonces, si no hay nada acá, No hay nada vamos. oculto que podamos encontrar en las paredes. Señor Mao, ¿Qué pared buscas? De este lado. Ok, tírame percepción. Estoy abriendo la hoja. Percepción. Esta. ¿Algo que puedan hacer para no estar abriendo y cerrando tus hojas? No, sí, la dejo abierta, no siempre, pero no la tenía abierta. Es oprimir el símbolo del que está al lado del nombre. Ah, qué bueno, no sabía. Que está al lado del nombre. Sí, el que está al lado del nombre hay una para que se haga una pestaña aparte. Ah, sí, ya sé dónde dice. Bueno, ahí Bien, está, hay entonces 3, ahí. 15. Ok. Logras descubrir que hay unos ladrillos que se ven un poco sueltos Ajá. en esta pared. Bien, y si lo empujo o lo saco. Si los empujas, te das cuenta que es una pared que es muy, ¿cómo se puede decir? Que esa zona está bastante frágil, no es mucho problema con unos cuantos patadas tirarla. Bien. Bien. Nada que la patada no pueda hacer. Agarro con mi lanza la parte no filosa, la parte de atrás, y lo empiezo a empujar con eso, haciéndole fuerza. No te tardas mucho y el ruido no es excesivo y puedes revelar lo que es la entrada a una habitación que al parecer es una especie de dormitorio. Bien, me imagino que se puede entrar. Sí. No sé si por el tema de mapa o algo así, pero aquí hay un cofre. Sí, es un cofre de madera. Se puede ir igual o está con llave. Se nota que está abierto, así sin nada. Lo abro y no hay nada, o hay algún ítem milagroso que nos salve. Te encuentras que está lleno de ropa. ¿Investigas bien? Sí, investigo bien, más o menos. Ok, tírame Tiro. investigación. Después de estar buscando un rato entre la ropa, puedes ver que uno de los pantalones traía dentro de sí 5 monedas de oro. Me hice millonario. Mago, ¿no quieres buscar algo así? Algo que revisa. Algo mágico. Veamos, veamos. Vos sos nuestro guía acá. Tú no adviertes del peligro. ¿Qué dices, Eclipse? Está Voy a muerto. revisar la habitación. Ok, perfecto. Buscas 30 pies alrededor de ti y te das cuenta que desde este escritorio proviene una cierta fuerza mágica. Idioma que se puede leer en común o Está escrito en un lenguaje arcano. ya vamos. ¿Qué hay que lanzar para eso? ¿Qué? Hay que lanzarse por leer ¿Qué había que arcano que se puede usar, Oh. entre comillas. Podemos guardar. Ok.
Guarda, tendría que ponerse en el inventario, no tiene el narrador en estos puntos. ¿Qué busca? ¿Algo más útil en el escritorio? Simplemente hojas y tinta seca. Nada útil. Bien, el pico ya elige una puerta. La cama se ve lujosa, se ve media pobre, recientemente usada. El lugar se ve muy que ya lleva bastante tiempo abandonado. La cama está completamente gris por el polvo y todas las esquinas están cubiertas de arañas. Igual el techo parece una obra postmoderna, ¿no? Todo es pura telaraña. Uh-huh. O sea, y la ropa también nada. Se veía muy vieja. Sí, la ropa se veía muy vieja y ya, pero por suerte se nota que este lugar está muy cerrado al exterior y no tenía ratas ni nada. ¿No hay algún, acá en el escritorio, el tipo de papeles, no hay algún dato o algo así que indique quién vivía aquí? Así por lo que tiene investigación. ¿Por? Te pones a buscar casi entre los tres, toman una media hora buscando todos los lugares, volteando todo, y no pueden encontrar información sobre de quién era este cuarto o qué pasaba aquí. O sea, nada útil. Nada. Bien, revisamos creo que todo, encontramos un objeto mágico, hay que abrir la puerta. Deduciendo que siempre es peligroso las cosas del medio, yo votaría por ir a la izquierda, pero no sé. Que yo sigo en el apoya. Siguiendo el micro. Vamos, abro la puerta. Abrimos la puerta, el caballero por delante, porque si no puede estar mal. ¿Qué se ve? Un colegio, una mina. Entrar en la... Entran a lo que era una especie de capilla. Aquí están los bancos y este sería el lugar del cura. Me imagino que es aquí la única religión que manda la católica, ¿no? Así es, de hecho hay una cruz de piedra aquí atrás. Esto, lo de aquí, lo que está arriba mío, ¿no es una puerta o es simple diseño de mapa? Sí, aquí hay una puerta. No, pero aquí. No, les digo, es el lugar del del juez, y aquí este símbolo representa donde está la cruz de piedra. Ah, ya. Yeah. Y viene escrito el nombre de un papa. ¿Quién tiene la guía del jugador a mano para contarme un poco de historia? ¿Quién tiene historia o religión? ¿Quién quiere tirar historia o religión? A ver, tiren ustedes. Tengo cero. Quienes quieran, tiren. Tengo historia. ¿Historia o religión? Tengo cero en las dos. 24. Ok. ¿Te acuerdas de esta información que te mandé por el chat? Ludwig. Chan chan chan. Claro. ¿Eso es lo que recuerda el personaje? Sí, ya si tú lo compartes o no, o cómo lo compartes, ese es tu problema. Tururú. Chururo. Mm.
Bueno, nada más que revisar, reviso abajo de las sillas, qué sé yo, a ver si encuentro algo por ahí tirado. Buscas y te das cuenta que no es una piedra, una cosa que estaba. Es un cuarzo azul. Y Lo miro sexy. vale 10 monedas de oro. Ya no estamos siendo millonarios. Tesoros, nunca. Vale. Bien, no hay nada más extra, Bien, nada muchachos. más. Si no, Nada más. continuamos. Acá en la parte del cura no habrá nada. Inteligencia Este para revisarlo. empieza a revisar la parte del cura y te das cuenta que en donde estaría guardando las copas, esa sección, digamos, del mueble, está llena de cráneos. Ah, bien satánico el tipo. Por lo menos son unos 20 cráneos. O sea, ¿se podría optar que aquí hacen sacrificio o algo así? Pues podría sacar una teoría. Sí, es que lo único que puedo decir, o sea, o quieren alabar a la muerte o hacían sacrificio. ¿Qué tan grande es la mesa como para que quepa una persona? Sí, digamos, sin problemas podría caer una persona como de tu estatura o un poco más grande. Bien. Nada más que revisar. Algunos que los cano que... No, no creo. Bien, entonces, veamos la puerta que nos queda. Avancen. Bien, Primero caballero, reviso adelante, por acá en las usted paredes de acá tranquilo. abajo. Ok. Paredes de acá abajo, empiezo a Tírame chocarlas. investigación, Ariel. Investigación. Bueno. Al menos lo intenté. Lo checas y de hecho te das cuenta que acabas de, por error, mover como un símbolo. O sea, digamos, algo estaba como salido de la pared y lo oprimiste. Inmediatamente se escuchó esto. Como switch. ¿De dónde proviene ese ruido? ¿De ahí? De por acá, de por esta zona. Ups, O digo. sea, bien, o activaste Abro algo la puerta o... despacito. Y te das cuenta que lo que Abro la puerta sin hacer presionaste ruido y miro para el otro lado. tenía el símbolo de dos espadas que se cruzan. ¿Como asesino? ¿Como templario? ¿O tiene el templario? No, bueno, no sé, no podemos deducir tanto. Y desde Bien, por abro acá la se puerta empieza a despacito. escuchar un sonido muy particular. Se empieza a escuchar dos pasos bastante sólidos. ¡Pum! Y luego se detiene. Abro la puerta y observo ¿Ok? sin pasar. ¿No puede hacerlo lentamente, con sigilo? Lo puedo hacer yo, Tiene no la sé cuánto puerta sigilo abierta. tengo, sí. Bueno, fuerte botas con alas. Yo lo tengo. Ok, tírame sigilo. ¿Cuál es Steve? Sí. Ok. Logras, sin que te detecte lo que acabas de ver, logras observarlo. Que te das cuenta que es una figura de piedra de un tamaño considerable, que está observando tanto a la izquierda como a la derecha. Bien, puede ser un guardián. Recomendaría volver por el camino de aquí después y a tratar el camino del gigante. Y por ¿Qué? acá. ¡Ay! ¿Qué está viendo? ¿Qué fue ese ruido? Ya no, tío. Ah, claro. ¿Qué acabas de ver? Cuéntanos. Pues acabo de ver un gigante paseándose y recomendaría
irnos por otro camino. Bueno, vámonos. Ahora abrimos la abrimos esta puerta que nos queda acá. Ok. Pueden ver lo que es la figura de un papa. Y enfrente de él tiene 5 cofres. Oh. Bien, pero no recomendaría pasar por acá, ya que el amigo gigante se pasea por aquí. Hay una puerta al frente, podríamos pasar rápido. ¿No sería preferible darnos la vuelta? No darnos la vuelta en sentido de si no porque por acá atrás. Esperen el mago. Vamos a decir el mago. No, devuélvanse. Ah, ya. No sé, te puedo. Pero espérate, troleamos el juego. No abro la puerta aquí y se debería ver. No hago la acción, solamente deduciría que si abro la puerta de aquí, sí. Yo haría lo mismo. Problema. Oh, por acá, a ver. A ver. En la calle 9 de julio. Y vuelvo a revisar acá, las paredes. Y obviamente es aquí porque está la puerta que nos indica todo. A ver, ¿eh? Si la mano de... Oh, una habilitación. Sí, para vosotros, la chica tiene 3. Una cama para todos. No. Ya, buenas noches. No, en el tío coloso. Sentimos el ruido, ¿no? Sí. Digamos que se acerca y se nota que empieza a rascar la puerta, pero se nota que es lo que puede hacer, ya que al parecer no... Es demasiado grande para entrar por esa puerta. Bien, menos sabe que estamos aquí, ¿no? Podríamos utilizarlo para atacarlo de lejos. Abro la puerta y me corro. ¿Cuál puerta? Abro la puerta. ¿Está abierto? Lo abro esta. Una parte. Recuerda que puedo romper las paredes, sé que le puedo estar dando idea al narrador, pero voy a romper las paredes con tu tamaño. ¿No? Te observa, Arir. Pero le podemos dar... Tírame salvación de sabiduría. Bien, te voy a... Así que... hay sabiduría aquí. Window. No, pero ahí se la tiene la habilidad para... O es lo mismo que eso. No, si sí tiene la salvación. Sí, ¿es lo mismo? Ah, bueno. Ok. Sientes como que la mirada de la criatura te básicamente hace que te sientas mucho más pesado. Y... Ok, tienes todo esto. De momento no puedo usar reacciones, tu velocidad se ve reducida a la mitad y solo puedo hacer un ataque por turno. Ah, qué bien. Y veamos. Bien. Y empezamos. ¿Quién es la Alicia? ¿Qué es? ¿A dónde vais? O decirle que me pague algo en el Robin Hood Papi Rapid Pago, ¿o no? No. Igual me parece que no lo voy a poder arreglar, porque es algo de... del disco. Parece que se llegó por la calle. No le hubiera dicho nada, vos, que no te dije eso. Entonces, si era una supuesta, son... No, por eso te digo, la va a probar, le digo, porque la va a resetear. Vamos a ver si anda... No, pero no me deja resetearla. Es algo por el disco, ya lo voy a preguntar a Elías o al Nico, que saben.
Claro. Bien, si ya empezó la pelea, ¿no queda más que correr o correr? No puede pasar por las puertas y no creo que se ponga a romper las cosas. Démosle de lejos. Y si rompe las cosas, bueno. Sí, en ese caso sí. Técnicamente debes. Técnicamente está protegiendo lo que está aquí, o sea, algo grande debe haber. Ok, Arid, es tu turno, aunque tienes muchos debuffs. Bien. Voy a sacar mis pistolas. Las dos. Voy a disparar con una, supongo que voy a poder disparar. Ok. O puedo disparar con las dos simultáneamente. Puedo disparar con las dos simultáneamente si quieres. Bien, vamos entonces. Hoy no tengo preparada los macros de cosas. Es con destreza, ¿no? Que se tira. O es lo mismo con una tirada de arco, con arco. Sería lo mismo que lo tiro con arco. Creo que ahí lo tengo ya como pistola. ¿No lo tienes ya con weapon como pistola? No lo agregué. Oh, ya. Sí, arco no. Es lo mismo que la del arco, creo. Es un dado de 10. Pero el ataque, quiero decir. Oh, ya, sí. Ahí hago la tirada del arco para el ataque, y después si le pego, tiro la de daño. Y ah, un crítico. Pero con el crítico no pasa nada. No, yo estoy tomando desde la derecha. Toma el 8. Ah, ya. Creo que podía. Ok, te das cuenta de lo siguiente. Disparas una pistola. Bueno, te falta el otro disparo. Ahí va. 23. Permiso. Vuelve el tiempo. Disparas los dos. De hecho, el daño sería un de 10. Uno lo fallas y el otro, aunque sí le da, rebota. Ajá. O sea que básicamente fallas uno y el otro hace ¡pium! Se va la bala para el techo. Bien. Parece que no tiene sentido atacarlo. Yo voy como lenta ahí. Muy bien, es el turno de Gerard. Ya, volví. ¿Aló? Sí. ¿Me toca? Sí. Bien, me pongo aquí y... Las balas de rebotan. ¿Se puede identificar la bala de rebota? Sí. Bien, y una flecha. Ok, si quieres dispara la flecha. ¿Nadie disparó flechas como para...? No, bien. Le disparé yo nomás con el coso. Ok. Le dispara tu flecha y se quiebra contra la figura. Es del mismo material que el tigre la semana pasada. Pero por lo menos al tigre le hacíamos daño. Bien, entramos en un problema. Y si la flecha no le hace nada, deduzco que la espada le hará súper poco. Bien, podríamos hacer algo... Por ahora mantengámonos a cubierto. No ha podido entrar en la habitación. Si hubiera querido, yo lo hubiera hecho. Sí, lo tengo claro. ¿Se podría saber cuánto es la altura del gigante? Sí, él tendría una altura de unos cerca de los 3 metros. Bien, bastante grande. ¿No tiene como... no puedo tirar algún tiro para saber si tiene algún objeto débil o algo que identificar para dispararle o atacar ahí? Si estás puedes tirar investigación. Vale. ¿Te das cuenta que está lleno de sellos arcanos? Ahora sí que realmente no puedes comprender muy bien.
Pero de lo que te logras dar cuenta es de que por la forma en la que se encuentra tallada la figura, y el material, ahora sí, después de ver lo de los disparos de Arir y tus disparos con Marco, sabes que es realmente que es inmune a ese tipo de daños. De hecho, incluso atacarlo con la espada podría más bien terminar rompiendo su propia arma. Por eso bien. El DM puso en el coso de los turnos el mago y él. Y nadie más. Todo tiene sentido ahora. Pero por el tema de los sellos me preocupa. No sé cómo señalar puntos, pero aquí había un sello que hacía algo. Tal vez habría que buscar todos los sellos y podríamos desactivarlo o algo así. Ya que con un sello... Si no me equivoco, aquí había uno. Por aquí. Entonces vamos, entremos a esta habitación rápido. Yo voy así como lento, como estoy medio pesado. Sería en tu turno, Ariel. Sí, ¿los ahí? Wings. Voy a intentar. Con un poco pégale, de... a ver. Yo voy a fuego. Yo voy a fuego. No tiene clérigo. Yo diría que te alejes de la puerta. Sí, por si acaso. Era el otro. Sí, 17 sería redondeado por abajo. Bien, veamos cuánto le hizo nada. Te das cuenta que llega el le pega de lleno el efecto de la bola. Bueno, una gran parte de él. Pero aparte de que, digamos, no pudiste calcular bien en dónde impactarlo, te das cuenta que al parecer tiene sellos arcanos que le hacen resistente a la magia. Bien, tengo un problema. ¡Corran! No, sí, se puede ganar, sí. Hay que pensarla bien. Me llama la... El golem se mueve a la puerta... Y para poder pasar, le da dos buenos golpes a la pared de esta sección. ¡Pum! ¡Pum! Un problema. Se dan cuenta que en dos turnos entrará a esta habitación. Es tu turno, Ariel. Voy a pasar como pesado. Oh, y abro la puerta. Ok. No, y llego a entrar hasta ahí y fue como... Oh, me cansé. Vamos a tener que... Llego a entrar. Digo, ¿no? Que los sellos no van a salvar. Me llama la atención mucho ese sello. Si me cubren, podré ir corriendo hasta allá y ver qué pasa. Pero a la vez el riesgo de que no pueda pasar nada. Gerard, es tu turno. Voy a correr a los cofres. No, corro lo seguro, o sea, me refiero... Solo... ¿El cofre? Pero a ver, no listo después, prefiero ir a asegurarme el sello para... ¿Cómo así eso? Hago la pinta. No, yo me refiero a ir por acá. Hasta acá. No por ahí, sino por acá. Ay, yo me lo tanqueo, buena idea. Pues te puedes mover el doble, o sea, digamos, te puedes mover un máximo de 12 cuadros en un turno. Ay, ahora sí la embarré, ¿cómo quito todo lo que dibujé? Ah, lo seleccionas y lo borras. ¿Lo con suprimir? Ahí. Ajá. Ya. Bien, entonces si me muevo pensando de aquí para arriba, ¿cuánto, hasta dónde llegaría más o menos? 12 cuadros. Bien. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Te vas turno? Corriendo a toda velocidad. Uh-huh. Es tu turno, Ludwig. Usa detección arcana para ver si hay otro sello. Usa detección arcana para ver si hay otro sello. La base de datos de que se utiliza correctamente. Por eso pierdo el turno con ese ataque. O sea, sería ese ataque.
Voy a intentar hacerle todo el daño posible. Si no la estoy tanqueando, si la está tanqueando el mago. Igual todavía no puede pasar, cuando veas que se esté por acercar, corre. Sí, vamos a intentar meterle todo el daño. Si aquí no gana el daño, si supuestamente el símbolo no sirve para nada. No tengo idea. ¿De qué símbolo estaba hablando vos? ¿De las espaditas que toqué yo ahí? Sí. Mitad de daño. Eso lo activaron. Puede pasar algo si lo desactivan. No presionar un duelo de nuevo, no. Trata de averiguar si hay otro sello por ahí. Es que tal vez un sello pueda salvar. No sé, es que. No se me ocurre otra cosa. Te das cuenta que el hechizo está más que todo pensado para entes orgánicos y se nota mucho porque realmente solo genera ciertas aberturas en algunos pedazos de la figura. Oh, bueno. ¿Podés moverte? Te puedes mover si quieres, unos 6 cuadrillos. Tírate para el... Bueno, no creo que tú te mueves menos. 3. Ok. Pero... ¿Le queda un turno para entrar, cierto? Sí. Tal vez sí. Tal vez. Tal vez yo que tú corro. Uno, dos. No nos separemos, anda para donde. Donde herir, ¿no? No, herir, solo da que ahora. Y entonces el golem. Pum, pum, pum. Termina por romper. Y entra a la habitación. Bien. Es tu turno, herir. Busco, miro para las dos paredes a ver dónde hay algún sello o algo. Ok. Tiene una investigación. Investigación. Ok, pasas un tiempo buscando, pero lo único que encuentras es un topaz tirado en una de las bancas. 20 monedas de oro. Uy, recógelo. Si no nunca más, si por último. Y antes de hacer todo eso, cierro la puerta, agarro el topaz y vengo a esta puerta y la abro. Ok. Tu turno, Gerard. 1, 2, 4, 5, 6. Y vuelvo donde el interruptor a ver si puede ser presionable de nuevo. ¿Te das cuenta que el interruptor, ese botón que presionó Ari, está todavía sigue bien pegado a la pared? Bien. ¿Qué intentas hacer? ¿Alguna idea? No. Y sacalo, está metido para adentro, intenta sacarlo o algo así. ¿Se puede? ¿Podría llegar a pasar para no...? Bueno, ¿de qué forma lo haría? Con la espada intento sacar el sello. Ok, intento sacar el sello con la espada, pero te das cuenta que el filo de la espada es demasiado grueso para poder sacarlo así. Bien. ¿Y una daga? El de una daga empieza a intentar lograrlo, pero te das cuenta que tiene una gran presión que lo sume hacia adentro. Y con esos dos intentos pasamos con Ludwig. ¿Y si lo botamos para el agua? ¿El agua no tiene fin? ¿No nos hacemos de él? No creo que entre en un pocito así. Es que no tiene fin, entonces son 3 metros. Por último, puede quedar estancado. ¿Y cómo pensás tirarlo? No tengo idea. No. Voy a intentar con eso. ¿Por qué son tan largas las descripciones de los hechizos? Está probando todos los elementos. Sí, sí. No, bueno. Ok, bueno, mitad de daño. Aquí lo único que lo puede matar, o el mago, o otra cosa. Tírame 2 de 8
Con uno de los ataques que tiró con menos uno. Luego 4 de 6. Con este ataque. Con el de fuego tiró menos uno para la defensa. 18. Bueno. Ok. Supongo que menos. Ludwig, de fuego. Son los que quitan menos. Te das cuenta que la tormenta se genera al interior del cuarto, pero ni el viento lo alenta, ni parece generarle el gran efecto a la criatura. Y te puedes mover 3 cuadros, lo cual yo sugiero que elijas muy bien. Porque sin ningún problema pasa por acá, ¡puf! Nada más avanza y la pared se cae. Porque recuerden que esa pared ya estaba muy chafa, todas las que tienen ese. Y golpea la puerta que está enfrente de ti, Ludwig. Tírame salvación de destreza. Bien, tenemos un problema. Hay que correr. Se va a saber dejarme solo, maldito. ¿Hubieras venido para destreza? Salvación de destreza. ¿Cuál era? Están en core stats los que tienen corazón. Dex. Ah, verdad que son los. Sí. La que tengo, bueno. Ok, te comes la puerta. Golpea la puerta y la puerta va hacia ti y te lleva junto con esta. Te empuja unos 5 pies adelante y te hace 2 de 6 de daño. No es la gran cosa realmente. Pero es daño. Pero para el sí. Arir. Antes de. Me quedé abriendo la puerta, tiro a investigar de vuelta dentro de la habitación. A ver si con otra mirada detecto algo más interesante. 16, antes de irme. Muy bien. Sí, te das cuenta que aquí hay un sello. Pero es un sello que tiene, es muy pequeño, es apenas un poco más grande que un corcho de vino. Y tiene el símbolo de un escudo. Espadas, escudo, me acerco. ¿De acuerdo? ¿Qué está salido de la pared? Está salido de la pared. Lo aprieto. Muy bien, tanto parece el otro golem, me parece. Tú como Arir escuchan desde este lado como un sonido así de... Otro golem. Ya hay más problemas. Espada, escudos. ¡Se movió todo! ¡No! Bien, ya entramos en problemas. Oh, ah, no. Qué bonito. ¿Qué hay que hacer? No entiendo. Correr. Lo que me lo quería matar. Gerard, es tu turno. Creo que off topic, esto lo hay que hacer. Vos te encargás del gigante maguito. Pero andá boludeándolo, andá corriendo por las paredes. Me va a costar romperlo. Y yo con el pícaro matamos a los bichos esos. Dicho. Soy el único que le puede pegar al golem. Es el problema. Y el golem no se puede matar. De todo con el lejos. Me tenía que tocar con una pierna menos. con el tema de la información que leímos aquí en los papeles, no había nada que se hablaba sobre el golem o algo así. No, ¿eh? Ahora sí que sí buscaron bastante bien en el cuarto y no había nada que hablar del golem. Bien. ¿Qué haces, Gerard? ¿Te sigues con lo del sello? Bueno, es que tampoco sé cómo son las criaturas que están allá al frente. Pero sí, intento seguir con lo del sello. No. Sí, tengo fe en el sello, vamos, sello, yo confío en ti. Tengo la paz. Si no, por último empezamos a correr. No es tan complicado correr. Para mí sí.
Tú estás más cerca de la salida, así que por cualquier cosa tú corre nomás. Pero es que ¿para qué vamos a correr? Nuestro objetivo está acá. ¿Cuál es la salida? Supuestamente aquí. No saben lo que hay acá. Y esta es la salida. O también puede ser esta, o también puede ser esta. Puede ser, esta es la salida. Esta puede ser. Bien. Dale, Gerard, ¿qué haces? ¿Qué haces, Gerard? La presión me consume. No me voy a poder aguantar a 6, a 5. Si muero, no quiero morir tampoco. Si no te van a pegar en este turno. Entonces, no, además, sos un pícaro, sos el maestro del sigilo, podés pasar sigilosamente. Ya. Entonces voy. Me equivoco. Entonces entre los sigilos. Significaría, perdón, la pregunta, ¿acá atrás sería la espalda del primero? ¿Cómo? ¿Esto sería la espalda del enemigo? Digamos, aquí solamente se contaría la espalda cuando lo tocan en sorpresa o cuando lo flanquean. Bien, entonces voy sigilosamente detrás de él y lo apuñalo. No sé qué tanto... Sería un poco difícil porque ya están despiertos y viendo hacia todos lados. Así que tírame, mejor tírame Step para ver si no te detectan. Pero no vamos a tener que revisar por la izquierda. ¿Tú? ¿Aquí? ¿Aquí? Claro, entra en sigilo y revisa que hay ahí. Bien, mejor. ¿Tiro Step? Sí. Y ellos tirarían percepción y ya si te ven te matan, si no, no. No creo que te vean, es muy alta. Vamos a ver... ¡No! No te ven. Bien, entonces... 1, 2, 3, 4... Entro aquí. Puedes ver que hay unas escaleras que llevan hacia arriba. ¡No me puedo ir solo! ¡Corre, lo doy! ¡Todo que hacemos! Es el turno de los Mimic. Que empiezan a entrar en donde antes los habían escuchado. Aquí. Acá. Acá. ¡Uy! Sería 1, 2, 3, 4. Y. Es tu turno, los Wings. Empújalo, empújalo. Intenta empujarlo con lo más fuerte que tenga. ¿No tenés algo de aire que empuje algo? Aire control. No. Aire control. Vamos a probar otro elemento. Fuego, fuego es lo que menos resiste. Fuego tiene menos uno. Rayo de repangaleante. Repangaleante. Ok. A ver. Que caiga, es destreza, ¿no? Aquí le toca el daño entero, o sea que a la mitad. En vez de la mitad, de la mitad. No le hace nada. Entonces te das cuenta que la piedra no conduce bien la electricidad. Te puedes mover. Tres. No, ándate, sálvate, sálvate tú, anda a buscar a ayuda. Esa es la salida. La que está acá es la salida. ¿Esa es la salida o no? Sí, esa es la salida. Anda a buscar ayuda por último. No, no, siempre con ustedes. Estamos los problemas. Muy bien. Ok, te ve irse y dice, a ver qué hay por acá, pum 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 pum. golpean esta puerta, Ariel, y esta puerta sale de disparada hasta acá. Hasta la otra puerta, pum, blanca. Hola. Ok, es tu turno, Ariel.
Se llegó puesta las dos puertas, ¿no? Te quedan otros 5 turnos de avanzar solo 3 pies. 1. 2. Digo 3 cuadros. 3, veo a los bichos estos. ¿Qué son? Son, tienen la forma del cofre, pero al parecer son criaturas que en las leyendas los llaman como Mimic. Sí, son el tipo de monstruos que están en un lugar para engañar a aventureros. Sí, los conozco, los conozco. Bien. Le pego un lanzazo, saco miranza y le pego. Ok. Uy, ¿qué hice? Ahí está. Le pega sin problemas, pero te das cuenta que no lo hace demasiado daño. Me quedo ahí, no me puedo mover más. Ok. Gerard. Me arriesgo a ir a la habitación. Ya me arriesgo. Voy en modo sigilo para la escalera para arriba. Ok. No hay nada más que no sea la escalera. En todo caso, es que menos se pronunció el narrador. Ahí está. No hay nada más. Es una habitación de puros pilares. Y en medio se nota que estaban los la estatua, la base de la estatua en la que estaba sujetada el golem. Ah, muy bien. Bien. Subo. De acuerdo. Empieza a subir. Y te das cuenta que por lo alto que es la escalera, ibas a tardar un rato en en llegar hasta arriba. Los cofres avanzan. Estos se van a quedar aquí ya que no han detectado a nadie. Y estos dos van a intentar matar a alguien. Vamos a ver. ¿No tienes comida para cofre? Tal vez tienen hambre. Comida. ¿Cuánto tenía de acero? 17 creo. Sí, 17. Más 5 más. Ouch. No viene. Bueno, ya. Pop. Uno sí. Okay. Y uno te hace 5 daño. Digo 7 daño. Y esa pifia le pega al compañero. Esa pifia es que se muerde la lengua y se hace 1 daño. De acuerdo, tu turno, Wink. Yo recomendaría, pero no me puede escuchar, así que pero recomendaría ir aquí y ahí, ya, aunque no hay nada, pero por último, investigar qué hay ahí, ya encontrar la solución a este problema. Por la escalera en la que estás vos. También, es que por último. Los Mimic no son los problemas, el problema es el de aquí. Por eso, subimos la escalera, un golem no va a poder subir una escalera. ¿Cómo llego ya? Ahí, por la puerta que tenés ahí abajo. Pero si tenía un hechizo que te puede teletransportar. No tengo que ver. Y pero bueno, esa puerta está abierta. Esto está abierta, y de aquí a aquí. Podés transportarte de ahí a ahí, que ya lo ves. Ahí, qué sé yo. No sé hasta dónde acepta el DM. Ajá, si no quieres sea, hacer eso, visión, no hay problema. Visión de eso no tenés, pero por lo menos hasta de aquí hasta acá sí te podrías transportar sin problema. Ya. Hasta ya. Vamos. Es lo único que nos queda. ¿Lo haces? Espera que yo estoy lento. Sí, sí. Ok. Te esperamos. Se abre una puerta oscura y sales del otro lado. El golem rompe esta pared. ¡Puah! Y golpea la puerta que tiene enfrente a Arir. Arir, tírame salvación de destreza. ¿Y ahora cómo lo salvamos? Es el problema. Y cúbrame, ya llego. Ok, se pega la puerta. Mierda.
Te hace 9 daño. Y es tu turno. Disengage. Es una acción, ¿no? Ajá. ¿Y ahí me puedo seguir moviendo? Sí, te puedes mover tus 3. 3. Y le pego a la Mimic. Intenta romperle el ojo, si es que tiene. ¿O cómo se... ¿Cómo ve los Mimic por ojo o por...? Como yo usaste Disengage, no, ya no puedo hacer attack, porque no, no cuenta como una acción. Ah, listo, dale. Quedo ahí. Ok. El tío Golem se acerca. Este, Gerard ya sigue subiendo y ya escuchas abajo, este, la voz de Ludwig. ¡Ayuda! Yo lo rescataré, arriba está la solución. Y sigo sin llegar arriba, ¿no? Así es. Y los Mimic atacan a Ariel. Vamos a ver. Más 5, más 5, más 5. Sí, otro no, otro sí, otro no. 14 de daño. Entre mordiscos y lengüetazos, ya te llegas muy babeado. Este. Es tu turno, Ludwig. No, no tenía algo como para romperla. No romperla, vale, no, ni se te ocurre romperlo. Como algo para tirar un portal para que. Sí, pero lo tenías que tener a tu lado, por lo que entiendo el hechizo. Ariel venga con nosotros y empieza a subir. Tendrías que ir a agarrar la manita. En el próximo turno ya llego ahí hasta donde estás vos. Si me querés esperar. Pero, a ver, está de aquí. Sí, te voy a mover tres, si estás aquí, te voy a mover uno, acá, acá, y tiráis la puerta de nuevo para acá, ¿o no? Y pero está la pared al medio, ahí no tendría visión para tirar la puerta, creo. A ver. O sea, yo diría que me espere ahí. O sea, que me espere parado abajo de la escalera. O que te espere ahí y empieza a dañar los Mimic también. Claro, dañar los Mimic también. Tiene un rayito ahí. Ok, destreza. Seguro que son menos uno. Les toca entero 8 de 6. Ah, solo este, te señalas. Sí, sí. 27. Ok. Al cofre sí le afecta bastante el relámpago que le acaba de aventar, pero aún sigue entero. Ok. Este, el golem rompe la pared y se posiciona aquí, listo para aplastar al siguiente que vea. Bien. Si Arin, ¿qué hacemos? Arin. Disengage. Ok. Dos, olvídalo. Tres. Ya, vamos. Y ahí voy como slow motion. Como los guardianes de la bahía. Ludwig, si tú deseas, te puedes este llevar a Arid o jalarlo hacia la escalera. Solamente ¿yo? Tírame. ¿Yo? Solamente tírame a fuerza. Y no te saques uno. Gerard, ¿o no? ¿Eh? Gerard está subiendo. Sí, Gerard está subiendo. Ah, yo quería fuerza. Supuestamente estoy a punto de llegar. ¿La salvación o el otro? Ok, te lo puedo llevar justo cuando sentías que un Mimic te estaba lamiendo el tobillo. Oh. Lo jalas y empiezan a subir la escalera. Y este, se tardan bastante en terminar de subir la escalera. Básicamente unos 5 minutos. De hecho, cuando llegan arriba ya no tiene los efectos negativos que tenía Sariel. Ah,
Bien. Ahora, el problema es, claro, subimos, pero después hay que bajar. Pero al bajar, tal vez acá arriba desactivamos algo que todos los poderes mágicos que controlan esas máquinas se desactiva. O al bajar venimos superpoderosos y los matamos. Descubrimos sus debilidades. Sí. Uno nunca sabe, el tema que vamos a poder con ellos. Hay que tener fe. Hay que... Sí, por... Bueno, aquí nadie les cura, pero... Oh, yo llego arriba y voy a descansar uno. Oh, no, no descanso un carajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no descanso nada. No hay descanso para nada. Pueden ver que esta habitación circular de la torre, digamos, ustedes ya sentirán que están por lo menos unos 10 metros arriba del nivel del, de la tierra, por lo menos de la entrada. Este... Se dan cuenta que esta primera sección está llena de armaduras. Estas lucen inertes. ¿Pero por qué tienen barra de salud? Que por eso, que tiene intelecto, el poder para detectar magia, solo por si acaso. Detectar magia, vos detecta trampas. ¿Por esto todo? Algo que no haya que pisar. No, no sé si tengo para detectar trampas. No sé si es una habilidad. Detectar trampas. Tiene que poder. Que no sé. Al menos cuando dice el personaje no venía con esa habilidad. Sería percepción o también podría ser investigación. Prefiero tener investigación para Trump. Ok. Claro. Empiezas a checar qué cosa. El piso en general para ver si hay trampa, con lo que tengo de vista para ver si las estatuas tienen algún mecanismo para activarse o algo así. Sí, de hecho te das cuenta que en el piso, este cuadro, por lo menos en esta zona en la que están aquí, aquí, vamos a ver, aquí. Y aquí hay símbolos con dos espadas cruzadas. Ya bien, no activarlo. Ese signo hace maldades. Sí, ya nos dimos cuenta. Bien, ahora que Ludwig tira que tire para detectar magia solo por si acaso. Ah, no, estamos en cinturón. Mierda, tiene todo el sector, ¿no? Ok, realizas 30 pies alrededor tuyo. Te puedo dar cuenta que de las estatuas, si bien no viene magia en este momento, están llenas sus nucas de símbolos arcanos. Bien, solo hay que entonces tener... la idea es no pisar eso. No pisar eso. Y entonces, vamos avanzando cuadro por cuadro hasta que no pisemos trampa. Anda adelante y detecta de vuelta más adelante. Avanzan y una de las estatuas se voltea así. Bien, tenemos un problema. ¿Por dónde se entra para subir esta escalera? Tendrían que girar así. Por ahí. Solamente una se dio vuelta. Esa. O también para llegar a la escalera también podrían tomar esta ruta. Claro, pero son las dos únicas rutas. Se me acerco. Bien. Ahí. Ok. Si te acercas allá, lo único que sucede es que reacciona a esta. Y se mueve un cuadro hasta aquí. Ya tenemos problemas. O sea, las estatuas ya están medio por sí solas. Como que le digo hola. ¿Qué tal tanto tiempo? Se voltea hacia ti. ¿Está conmigo o hacia ti? Hacia ti. Bien. Vamos rápido, dale, muévete. Ya. Avancemos. Rápido.
Aquí tiro inteligencia para ver, para detectar más trampas. Okay. Investigación, investigación. Te das cuenta que hay una aquí y otra acá, pero te sientes un poco nervioso, como si no hubieras podido detectar alguna. Ya era un problema. Vamos. ¿Esto es viable? ¿Por aquí es viable? Sí, si se dan por la orilla no hay problema, No. aunque está muy cerca de una. Yo Con creo que la turba, cuidado. ataque la turba. Vamos a hacer Creería con que cuidado. el pícaro y el mago podrían pasar, yo no. Yo soy como más grandote. Avanzamos. No le voy a dar la espalda a la estatua esta, lo voy a mirar así y va a ser como: hola, no tengo miedo. Ya, llegamos. Y ahí Empezamos. acelero el paso porque. Ya, y empecemos a subir. Empiezan a subir con toda velocidad Vas, vas, y vas. se dan cuenta de que después de estar Llegamos a subiendo tiempo. cerca de 5 minutos, no sienten que estén dejando de subir. O sea, nos siguen. No, ustedes no sienten que Sí, estén no dejando de paramos de subir. subir. La Es misma habitación. infinito. Ah, infinito, la escalera. Es una sensación que tienen. ¿Siguen subiendo? Creo que sí. Okay. Detectar magia, mago, por las dudas. Yo voy a Vuelta tirar. A ver, investigación para ver, para secreta. detectar algo. Sí, tirar detectar magia, mago, a ver si tomo un truco o algo. Onda vital. Te das cuenta ¿Qué onda que no vital? hay magia aquí y por lo que van investigando no es como si se repitieran los mismos escalones y una y otra vez, ¿no? O sea, si sí hay pequeños cambios cada vez que van subiendo en la Sino como estructura. que es alto, en serio. Simplemente se dan cuenta que es bastante alto y después de otros 5 minutos, o sea, les toma 15 minutos llegar hasta arriba, pueden llegar a una habitación que es exactamente igual a de la que venían, excepto que aquí no está lo No hay que era, estatuas. ¿cómo se llama? El No hay descenso de las estatuas. escaleras y hay una figura bastante importante enfrente, justamente por donde ustedes van entrando, que es ¿Te esta que les golem? voy a mostrar. ¿Te golem? ¿Te golem? Ay, ¿Qué vamos a hacer aquí? Podríamos retroceder un poco para gelearnos, tener vida, prepararnos. Sí, claro, recuerda que la única forma de curarse es con hit dice. ¿Qué opinan? Sí, lo voy a usar. Entonces, todavía no subimos completamente y nos geleamos. Que sufrí mucho daño. Ahí va el mío. 8. 13. No te pegaron Pero tanto. es un No, boss. pero una. ¿Ah? Esta también es una estatua lo que vemos, ¿no? De hecho, tiene toda ¿Cuál la figura de una estatua, pero se nota completamente hecha de acero. Bueno, el acero se Voy a funde con curar el a ver. fuego, así. Ocho. 11. A ver cómo estoy ahí. Más 8. Más 11. 19. Voy a usar uno más. 11 más. Ah, qué bueno. Ahí está. Me queda entonces un solo dadito de cura. ¿Cuánto ya tengo? No sé si te vayas a gelear. Yo me gelé 8 por si acaso. Me Okay. Tengo quedan 36. 5. Están en core stats. 4, 6. 10. Déjalo ahí, guárdate, que no sé cuánto te pueden quedar. Ya. Bien, antes de llegar al final del escalón, uso investigación para ver si hay algo importante que ver.
Sí, te das cuenta que justamente cerca de donde está esta criatura hay un escritorio que luce lleno de cosas bastante extrañas. Ahí puede estar la vida de nuestro amigo. ¿Dónde está eso? Ah, acá atrás. Bueno, no lo vi. Bien. ¿Voy yo usando sigilo? ¿Se puede ver algún símbolo en la estatua? ¿Algún símbolo arcano o algo así? Obviamente yo no lo voy a entender, pero como para ver si lo veo. No se nota a primera vista, solamente te das cuenta que en cuanto Ariel toca el piso de esta sección, se le encienden unas luces amarillas en los ojos, en la sección del donde está el casco. Hola, le vuelvo a decir. ¿Sos amigo de los que están abajo? ¡Bum, bum! ¡Stars! Bum, Supongo bum. que sos un no. Venimos en Chant de Paz. Coloca un escudo grande y se pone en posición defensiva. Bum. Bien. Tenemos un problema. Más. ¿Por el resto de la habitación no se ve nada? Por el resto de la habitación pueden notar que se ve extrañamente vacía. De hecho, no sé en dónde quieran investigar en concreto. Ok, Por acá arriba. tírame investigación. No soy muy bueno investigando. Yo puedo hacerlo. ¿Te das cuenta, Ariel, que en esta parte hay una especie como de palanca, palanca bastante obvia puesta en la pared? ¿Qué hace este botón? No. Bien. Y creo que se Pero mueve en una que palanca. Ludwig avance y después tira la palanca. Ludwig, No ven. creo que quiera tirarla. ¿Vos querés tirarla? No sé. Ven, No. no se Adelante, mi tira. caro. Ya, yo me arriesgo. Yo la tiro. Yo me aparto por ahí. Gracias. Ok. Igual tengo bastante acrobacia como. Puedes ver que desde la pared se abre una compuerta de madera. Y esa compuerta de madera se empieza a escuchar que se van avanzando tres, como, no sé, tres sonidos raros hacia ustedes. Bien. En la pared está, ¿no? O en el piso. Ah, ¿qué son? Lo pueden describir como cerebros gigantes, casi el tamaño de un perro chico, con patas de pollo. What? Bien, matémoslo, si no debe haber problema. ¡Demonios! ¡Mátelo! Algo curioso es de que la entrada que abrieron parece revelar como el acceso a una habitación secreta. Bien, la Bien, eso palanca es bueno. funcionó. Ahora a matar a tu amigo aquí y estamos bien. Muy bien, es tu turno, Ariel. Paro por acá. Y le pego un golpe a este y vemos qué se pasa. Con mi lanza. Okay. 8. Haces como que lastimas a la criatura. Y esta reacciona, convulsionándose un Sigue en tanto. pie, le pego de vuelta. ¿De acuerdo? No, no le va a pegar con ansia. No, esquiva la lanza.
Me quedo paradito ahí. Ok, es su turno, Gerard. Uso sigilo para ir detrás, para sorprenderlo y atacarlo con un espadazo. Con mi espada, no un espadazo en general. Ok, puedes atacarlo con tus sneak attacks sin problemas si quieres. Yo te diría que te pusieras ahí. ¿Cuáles son los? No, con tus dados de sigilo, o no sé cómo lo llaman en español. Tu daño extra, digamos, por ser pillo. Sí, sneak attack. Pero cómo lo... Claro, tiro el ataque de la espada, pero cómo le sumo el... Pues lo tiras luego normal. Tira nada más 3 dados de 6. Ah, ya. Nada. Y después tiro 3 dados de 6. Okay. Vamos a ver, 11 más 9. Ya básicamente dejas el cerebro prácticamente despedazado. Cada uno de ellos ataca a uno de ustedes. Vamos a ver. Okay. Interesante, interesante. Ok. Vamos a ver qué pasa. 3. Ok. Solo le pegaría el de Lodwing y no le hace la gran cosa con sus garras. Ahora los tres tírenme salvación de intelecto. Ouch. Salvación de intelecto. O sea, de inteligencia. No, hice el ability. Salvación. Salvación. Ahí está. No es habilidad. Ah, mierda. Ahí vengo, a ver. Ahí está. Ese. Ok. Arir lo falla. Solo él lo falla. Sientes a Arir una terrible jaqueca. Y básicamente sientes como si esta criatura que tienes enfrente de ti quisiera comunicarse contigo de alguna forma. Que no entiendes. De pronto tienes recuerdos de tu niñez, aunque no entiendas por qué. O sea, 8 de daño. No. Es un efecto. Ay, dioses, bueno. Te salvaste por uno. De acuerdo, es tu turno, Ludwig. Te das cuenta que estas criaturas son más peligrosas de lo que parecen. ¿No me pasó nada? No, por suerte no. Entró en tu cabeza, se me dio tu niñez y nada más. Pero me parecía súper extraño. Sí, sentías como si quisiera robarte tu personalidad. ¿Qué carajo? Ok. Vamos a hacer. Me parece que sufrí a mitad de daño. ¿Puedes tirar? Ok, 17. Y ya dejas en muy malas condiciones a la bestia. Pregunta, ¿no pega 7 de 8 más 30? O oh, eso que dice ahí, ¿no? Objetivo. Dice 7 de 8 más 30 puntos de daño necrótico. O la mitad de daño, entonces serían 35 más
Más 30, 65. Menos en la mitad sería 32. Serían 32, 33. Ok, ay. Lo dejé en muy malas condiciones, prácticamente muerto. Este, es tu turno. Ah, Ariel, ¿no? Sí. ¿El que está al lado? Bueno, si le voy a pegar a este. Los dos lanzazos. Ok. Ahí está uno. Ah, pero son el de la derecha. No, si es el de la derecha no es crítico, sería 3-0. Ok. Y ahí va el otro. Y 11 no le pega. No. Y me posiciono, ajá, me quedo ahí, así estamos flanqueando al de arriba. Gerard. Mato al que tengo al frente. Con un espadazo bien fuerte, con todo mi poder. Ok. Le hago así. Pifia. Y pifia. Ok, terminas por desbaratar el cuerpo de la criatura. Bien, me acerco al otro. ¿Me puedo acercar al otro? Sí. ¿O se me acabó el turno? Sí, te puedo acercar. Entonces también. Entonces también lo ataco. Ok. Bien, este. Tira tus 3 de 6. ¿Yo? Sí, porque está flanqueado. Bueno, digamos, tiene dos de ustedes atacándolo. Roll 3 de 6. 6. Sí. Vamos a ver. Ya se encuentra en pésimas condiciones. Sin embargo, los que quedan, uno ataca al mago, otro ataca a Ariel. Al mago le hacen otros 5, ¿no? Y Ariel también le hacen 5, ¿no? Este, Ariel Ludwig, tíreme salvación de inteligencia otra vez. Creo que es así. ¿Y ya se fueron? ¿Todavía no se van, mami? Los Wings, sientes como si te quisieran jalar el conocimiento de alguno de tus hechizos. Es una sensación, este, bastante perturbadora, que hace que incluso te sangre la nariz. Pero por suerte la criatura no logra, este, más de lo que quería. Es tu turno. Ándalo. Mátalo con un bastonazo. De hecho, humíllalo. Pero el bastón no, porque me hace caso. Ok, este, no me tenía que hacer caso. El bastón pega contra el piso y activa una trampa que explota. Ah, diga nada. Este, ¿ah? Es tu turno, Ariel. Le pego un lanzazo al que tengo al frente. Ok. Y pegas. Sigue en pie. ¿Sigue en pie? Sí. Otro golpe. Este serían, lo terminas por partir a la mitad. Queda desbaratada la criatura. Bien. Y Gerard. Me muevo acá. Acá. Me podría ir. no uso cargar para flanquear al enemigo.
Okay. ¿Qué tiro? Vamos a ver, era te da un bono de más 5 si avanzas 10 pies en línea recta para tu ataque. Ando. Oye, ataco. Ok. Porque ando justo al lado de él. ¿Puedes girar? Y el espadazo de ataque. Okay, le pegas y puedes tirar tus 3 de 6. Y terminas por aniquilar a la última de estas bestias. La desparramas por completo. Y como que me agarro la cabeza y digo, ¿qué fue todo esto? No tengo idea. Pero sigamos. Me da mala espina el amigo ahí ¿Se puede sacar tirando. algún líquido útil de los bichos, algo? Lutearlos, entre comillas. Realmente tendría que ser alguien que supiera qué son para empezar. Garras, algo. Ah, bueno. Bueno, no pierdo nada tirando inteligencia. Para investigación, no inteligencia. Pues no puedes ver nada que te sea de utilidad a ti, a tu personaje. Ahora sí que aparte de que si los quieras disecar o algo así, no hay mucho que hacer con sus cuerpos. Nada, a ver, son cerebro. ¿Qué van a tener dentro? Sesos y más sesos. Me preocupa igual bastante lo que hay aquí, pero no entremos en discusión de ir para allá, así que continuemos. Vamos por donde vinieron los amigos aquí. Sí, hay que buscar una forma de cómo acabar con esa especie Después. de golem. Entramos acá entonces. Ok. Entran y se dan cuenta que es una especie De trampas de túnel portal. que los va conectando al parecer con el interior de una especie de monte. Porque si se acuerdan, la torre estaba pegada a un monte. Entonces Sí. parece ser que este es como que lleva al interior de lo que sería un espacio de cueva. Quiero Continuamos. volver. Vuelvo y quiero, sin acercarme, intentar ver lo que hay en la mesa acá atrás. Tírame salvación de destreza. No debo Ouch. creer. Destreza. Puedes ver cómo el golem te lanza una cuchilla que es casi tan grande como todo tu cuerpo. Y no la logras esquivar con rapidez. Te hace 3 de 6. Ouch, mala idea. Sí, podría ir sigilosamente detrás de él, pero me arriesgo mucho. No sé, ¿continuamos o me arriesgo? No sé qué hay en esa mesa, por algo la Está está abierta esa defendiendo. puerta. Sí, da ¿Ah? como a una cueva la puerta esa. ¿No puedes hacer ilusiones, algo loco, mago, para hacer algo? Para distraerlo, Para distraerlo, aprovecho, para voy ver qué hay en la corriendo y... mesa. Oh, sí, señor. O puedo controlar al pícaro y hacer que se lance solo. Suicidarlo. No debo creer. Sin ninguna ilusión, pero tengo Sé, usa tu intelecto, usa tu inteligencia. que estar un poquito más cerca. Tú eres la mente maestra aquí. Acerquémonos.
Me acabo de acercar y me acaba de meter un lanzazo. ¿Quiere que tengo ganas de volver a acercarme? Se acercan aquí y empiezo a preparar otra daga. Bien. Ahora, si quería hacer algo, hazlo ahora. Si no, nos vamos. Elige. Puedo. Ajá, entiendo. ¿Qué haces? ¿Sonido o imagen? Y tiene que ser algo que hayas visto y no sea más grande que una persona. Intento. La pantera esa que vimos era más grande. Ok, ¿dónde la pones? Podrías ponerla hasta 30 pies de donde estás. Pónela por cuadros, por aquí, a ver. 30 metros. 4, 6. 6 pies. 6 cuadros, digo. Anda por ahí. Hasta ahí llega. Ok. Inmediatamente que ve la imagen de la pantera, lanza su daga hacia la pantera. Ya, y ahora es cuando voy. ¿Puedo tirar sigilo para ir para el esquilador? No, sigilo no, corre. ¿Qué sigilo? Corre. Entonces corro. Corro, corro, corro como... Mientras prepara la otra. Mientras prepara la otra pantera, ¿no? Ya. Y llegué al escritorio, parece. Y me tiré. Bien. Bien, bien. Ves muchos objetos en la mesa. De hecho, espérame, vamos a ver. Agarrar una bolsa y arrasar con todo, después investigar. La cantidad de objetos que ves es esto. Vamos a ver, ¿dónde está? No sería mala idea en general. ¿Tendré una bolsa? Mochila, saco de dormir, raciones... Mochila. La mochila. ¿Puedes ver el enlace? Está en el chat. Sí. Ok. ¡Oh! ¡Oh! Esto puede ser útil. Hay que elegir. La llave. La llave. ¿Cuánto puedo recoger para correr? Como eres ladrón, puedes recoger 3. Uy. Bien. La el pergamino llave. Cuenta, el pergamino y el libro cuentan por 2. Bien. Puede ser la llave. El cubo para cuando esté aburrido. Yo agarraría, si fuera yo, la llave y el scroll. Es que el scroll puede ser más magia y con la magia que tengo. El libro se ve como endemoniado. Es como arte oscura. No. No sé. Vos decidís. Dale la bolsa. Bien, tomo la llave. Muy bien. ¿El 6 son dientes? Sí, son dientes. Sí, es una dentadura postiza. Guante. Un anillo para vender, el cuchillo. Y tomo el libro. Ok, tomo la llave. Tomas el tomo. Tal vez puedo explicar algo sobre el amigo. El amigo estatua de abajo nuestro. Ok. Bien, y ahora corro por acá. Ok, vamos a ver. Sería 9. Es tu turno, Ariel. Está muy lejos. Yo me quedo ahí, pero todavía no entiendo nada. Muy bien. Gerard. No sé qué está pasando. Tira la pantera, la pantera, la pantera, la pantera. ¿Eh? O por último, distraerlo con un ruido. Gerard, ¿es tu turno otra vez? ¿El mío? Sí.
Corro, corro, sigo corriendo. No, 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 no quiero ni matarlo. No sé por, hasta dónde puedo correr. 12 cuadros. Yo. Ahí donde estaba aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. ¿De acuerdo? Y nos quitamos de la pelea. Nos quitamos de la pelea como para ir al... por el túnel. Es tu turno, Ludwig. Y listo. Ya me esos tres pasos. Ok. Ok. Vamos a ver, se puede mover. 1, 2, 3, 4, 5. Y llega ahí, pueden ver cómo alza sus brazos y desde el interior de su cuerpo sale un gas verde. Ariel y Ludwig tienen salvación de constitución. Oh, crítico. Fue como que lo aspiré así, lo aspiré por la nariz y después lo largué por la boca. Como un cigarro. Hice eso. Lo aspiré por la nariz. Ok. Uf, lo largué todo de vuelta. Te toca mitad de daño. Tira menos wings. What? Salvación de constitución. Pensé que era Gerard, LOL. Digamos, el veneno está en toda esta zona. Ok, los dos lo hicieron muy bien. Solamente sufren. Solo sufren 20 de daño. En vez de 45. No soy ¡ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Ok, pues. Pueden ver cómo después de aspirar, aunque sea un poco, cae desmayado los dos. ¿Qué? ¿Me toca? Sí. Disengage. Ok. Y lo agarro al brazo y lo empiezo a arrastrar. Muy bien. Vamos, vamos, rajemos. Y nos matemos para la cueva. ¿Yera? Me mató me muevo. Me sigo moviendo para escapar por la puerta, no tenemos otro escapatorio. Ok. Se acerca al pequeño agujero y escupe su bucanada de veneno por el hoyo. Así que primero tírenme los dos salvación de destreza. Parece que no me voy a contar. Uy. Aún con toda la carga que tienes encima, logras avanzar muy rápido. Y bien, también bien, tu Joaquín, ahora sí que el miedo a morir es ¡niun! Se va rapidísimo. Nos salvamos. Tenemos re poca vida, no tenemos dados para curarlo, no. Tenemos muriendo. Hay que ir a una ciudad. O algo. No tenemos clérigo. Uy. No tenemos nada. Ahora es cuando Superman puede venir y salvarnos. Ahora es cuando renazco como clérigo. Siguen avanzando hasta que pueden ver que el agujero termina en lo que parece ser una zona que se ve iluminada a lo lejos. Esta zona parece ser la entrada a un templo, ya que tiene antorchas que iluminan todo el lugar. Por Dios. ¿Chan? O sea, la cueva ascendía, ¿qué hacía? La cueva estaba básicamente yendo en línea recta.
Esta ruta por la que ustedes avanzaron fue toda en línea recta hasta que terminó en esta gran abertura por la que están saliendo y les estoy mostrando. O sea que seguimos dentro del monte, digamos. Sí, ya entraron a la montaña, ya la torre ya no están en ella. Ya se quedó ahí atrás. Bueno, para. ¿Tenemos pociones? Dos wings. Tírame 3 saving throws. Está en tu hoja de personaje, hay una sección que se llama sí. Saving throws. En serio, que no tenemos nada para curar. Podemos hacer algo como para salvarlo, que sea primeros auxilios, no sé. Claro. Si falla alguno, si falla dos, sí tendrían que hacerlo a fuerzas. Ok, falló dos. Ok, sí tienen que tirar medicina para salvarlo. Se está está sufriendo un paro cardíaco en este momento. Medicina, ¿cuánto tenés de medicina? Medicina. Tengo menos. Si sacan de 1 a 3 lo matan ustedes. Ay. ¡Oh! 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 Lo dije. Yo tenía medicina. Pero no te podías curar solo. Empiezan a gritar, Ludwig. ¡Ludwig! Te hubiera matado vos también. Tiene todo preparado. Ludwig, yo le decía Ludwig, no sé escribir, entonces fue como como yo le decía. Lo había escrito el nombre de bola de fuego. Lluvia de fuego. Todo el mundo esperaba tu bola de fuego, Ludwig. Voy, mis. Ahora ven. Para terminar con lo que estamos. Ya no sabemos ni dónde estamos, así que avanzar. ¿Esto es un hogar, algo? Algo. Tiene una puerta, pero algo curioso es de que la puerta está hecha de un material muy similar al mármol. Se nota que fue tallada con mucho cuidado. No sé. La abro, intento abrirla. Se abre lentamente. Puf. Y revela. Ilumínate, confirmado. Una gran zona que tiene toda la estructura de un templo abandonado. A ver, yo estoy como vida. No puedo perder otro móvil. Ya bien. No hay nada para. En toda esta sección que no se revela, es una gran abertura en la tierra, que es como una especie de precipicio o acantilado. ¿Para los costados también? Sí, digamos, todo lo que no se muestra en los costados es pura tierra. O pedazos de pared que se andan cayendo. O sea, habría que saltar esto. Sí. Y su visión les deja ver que al final del pasillo hay una especie de trono hecho de un material como la plata, ya que brilla con mucha intensidad. Voy a tirar a investigar para ver si encuentro algún mecanismo o algo. Ok. 11-11. Sí, te das cuenta que hay un símbolo que tiene la forma de una calavera. Y está puesto aquí. ¿No hay algo más con detalle? Algo más con detalle es de que sí, de hecho hay muchas casas de paredes que tienen figuras de insectos talladas. Escarabajos, alacranes. O sea, pero digamos, el símbolo del de la calavera, digamos, es similar a todos los botones que han encontrado antes. Está salido de la pared y todo. No creo que sea bueno tocar una calavera.
Sí, yo tampoco, pero no tenemos nada más que hacer. No, si nos Para... devolvemos, nos topamos con el gigante que nos mata de un golpe. Si avanzamos, si Para. saltamos, caímos. ¿De cuánto es el pozo, digamos, que tenemos que saltar? Es de una extensión de... Sí, vamos ver. De 30 pies. ¿Tenemos cuerda? ¿De cuánto es la cuerda que Sí, tenemos? tenemos cuerdas de 15 metros. La tendríamos que sumar. Pero... De hecho, podrían incluso saltar corriendo, pero es demasiado riesgo si solamente saltan corriendo. Pero existe la posibilidad de que lo logren. Ah, yo como soldado tenía el equipo de escalada, pero no, si no tenía que poner, ¿verdad? Sí. Empezábamos con lo que empezaba. Sí, digamos, ahora sí que tienen todo lo que tienen equipo. Creo que tienen, sí tienen cuerda y pitón, ¿cierto? Ajá. De todas maneras uno tiene que Bien. cruzar para el otro lado. Vos tenés más destreza, Sí. animate a saltar. Ya está, si nos morimos, nos morimos, no sé. No quiero intentarlo. Yo tengo 4 de destreza. Vos debes tener más. Tú tienes 4 y yo tengo 6 de destreza. O sea, no, a ver. Sí, tengo 6 de destreza. Si no, ¿cómo podemos hacer para pasarla? ¿Dónde está La nuestro calavera. mago? Está bajito de Sí. ustedes. ¿Dónde está el inspector Khan? ¿Dónde está el inspector Khan? Viene. No podemos juntar las dos cuerdas para, por último, para que él me sostenga y yo me tire para ver qué hay abajo. ¿Querés ir a ver qué hay por ahí abajo? ¿Hay otra idea además de pisar de la calavera? O sea, ¿tira las cuerdas? ¿Cómo? O sea, lo que intento hacer es que con Ariel juntemos las dos cuerdas, hagamos una. Ajá. Van a ser 30 metros, porque son... ¿Cuántos metros son cada cuerda? Sí, son 2 de 15. Dos de 15, hacen 30, entonces suficiente como para llegar y tirar. O al menos para ver qué hay abajo. Pues si quieren, de hecho, en cuanto ahora sí mueven las, o sea, ahora sí agarran la cuerda y quieren checar qué tan profundo es, hay una parte en donde dejan de ver la cuerda. Pero es extraño, o sea, digamos, iban como apenas descendiendo la mitad y luego se dejó de ver inmediatamente. Subo la cuerda Entonces. y agarro una antorcha y la enciendo y la tiro. Ok, te das cuenta que la mitad de la cuerda desaparece. Pero cuando la Pero jalas la de regreso a antorcha, ti, ¿qué? es como si estuviera entera. ¿Y cuando tiro la antorcha? Cuando tiras la antorcha, ¿sin la cuerda o con la cuerda? No, sin la cuerda. La antorcha sale. La antorcha sola, se ve como si se perdiera en el vacío. Pero hay, te digo, hay un punto que es muy rápido en donde Como simplemente que desaparece la desaparece. antorcha. Ajá. ¿Qué puede ser? Te miro y tengo un pequeño presentimiento. Igual, pero... O sea, es que... Presionar la calavera es lo único que nos queda. Al menos que afuera del templo hay algún botón o algo así. O algo que presionar. ¿Fuera del templo? Ok, Sí. tírame investigación. Ah, ¿ya tiraste? ¿No? No, esa Ah, fue la mía. no. Ok. No. No. Encontrás una tumba que fue recientemente hecha y no sabes de qué. Ves la tumba y no puedes evitar sentir una enorme culpa. Yo no lo maté. Yo no lo maté. Es lo que te gritas a ti mismo para convencerte. Cosa que si cae, la que la puede agarrar debajo. Ok. Cae. Intenta agarrarte la cuerda. Ok, mira, Uy. Gerard, usa el mismo enlace que le pasé a aquí para. No, no, no. Caes y te das cuenta que inmediatamente estás como en una especie Déjalo ahí para ver. de limbo, de ilusión, que no te puedes ver. Viste, algo así sabía que iba a pasar.
No. Empiezo a gritar para abajo. ¡Gerard! No escuchas a Arir. ¿Y te sientes como si estuvieras en medio de la nada. ¿Qué haces? Prendo una antorcha. Sí. No ilumina nada. Solamente a sí misma. No, tampoco puedo tirar tan fuerte. Estoy en el limbo. ¿Puedo salir del limbo? ¿Qué haces? ¿Hacia dónde avanzas o cómo te mueves? Intento avanzar de cualquier manera, derecho, o por el primer camino que se me ocurre, por mi mano derecha, sigo por ese camino. Ok. Arir, luego de un rato puedes notar que en esta sección, digamos hacia acá, a la mitad del camino se va empezando como a caer tierra, como si algo estuviera rascando la tierra por esta sección. Bien. Me alejo un poco. Bien. Y sigo gritando, ¡Rera! Me voy a morir, no quiero morir, quiero ser nuestro mono. Oh. ¿Sigues avanzando, Gerard? ¿No dejas de avanzar en ningún momento? Sí, avanzo hasta tener alguna señal o escuchar algo. Avanzas y empiezas a sentir como si te estuvieras topando con algo que no te deja avanzar. ¿Como pared? Algo así, pero es algo invisible. Lo golpeo, lo hago con un toc-toc para ver si tiene algo hueco o algo así. Escuchas un ruido muy fuerte que viene de esta parte, Ariel. Es tierra, ¿no? Eso. Escuchas un ruido que suena como así. Con un pedazo de pared que quedaba pegado a esta sección. Empiezo a tocarlo, no sé. O tiro a investigar o qué. Gerard, suena, escuchas como desde esa sección invisible un ruido similar al tuyo. Se repite. Entonces, ¡ayuda! ¡Sálveme! ¿No puedo hacer nada de esta pared? Pues, si quieres, podrías entrar a esa, al acantilado, a ver qué pasa. No. No. ¿Qué hay acá? Ahí puedes ver lo que es una especie de antorcha que tiene fuego azul. Y eso también tiene fuego azul. Úsalo, úsalo. Entro a la habitación y la agarro. ¿De acuerdo? Escuchas esto por el pasillo. No puedo creer, por amor de Dios, ma. Me asomo sin que se me vea todo el cuerpo, así miro para allá. ¿Qué veo? ¿No ves que haya pasado nada? ¿What? Y tiro a investigar acá adentro a ver si noto algo. Ok. De hecho, puedes notar que hay un botón que tiene las dos, ¿cómo se puede decir? Las dos espadas. Tienen las dos espadas. No. Calavera, espadas. ¿De esta habitación también tiene la otra antorcha? Sí. También la saco. Ok. Escucha. ¿Y acá hay algún botón, algo? Investigar, a ver. Sí, hay uno de escudo. Escudo. El escudo activó los Mimic y la espada activó el Golem. Aprieto el escudo. Lo curioso del escudo es que este ya está apretado. O sea, alguien ya pasó por aquí. ¿Yo estoy muerto o sigo en el limbo? Sigues en el limbo. El escudo ya está apretado. Aprieto la espada. Ok.
Puedes ver cómo un gran pedazo de esta sección es tapado por un bloque de piedra que desciende desde el techo. Vamos a ver. Yo sigo no encontró la antorcha que tiramos. No. Y esto queda así ahora. No sé, ¿esto era pared o era tierra lo que había acá en los costados? Pedazos de pared de tierra. Con mi lanza puede estar intentar tocarlos y romper o algo, abrir paso. Gerard, hay un momento en donde ves cómo seguías avanzando y algo te corta el cachete. No, me están tocando. ¿Avanzas hacia donde te cortaron? Sí. Ok. Tírame salvación de destreza. Por amor de Dios. Logras evitar el siguiente lanzazo y guiándote por los lanzazos que va dando la que ya sabes que es el arma de Arid, logras salir de la ilusión. ¿Qué carajo? Me vamos hacia atrás. ¿Qué? ¿Y él salió así de la pared o no abrió ni un hueco ni nada? De esta parte salió. Salió de la nada. De O sea, aquí. estaba y no estaba la vez. De por acá salió, pues. ¿Qué carajo? Bien. Ahora cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué has hecho? Dime tú. No tengo idea. Oh. ¿Dónde está nuestro mago? Y nos abrazamos. No, Teníamos alma. nada raro aquí. Ah, bueno. Ya, avancemos a la puerta de aquí. ¿Por qué hay un bloque? Yo no fui. Reviso esto. Pueden ver las antorchas y son rojas. Ah. ¿No hay algún botón aquí? Sí, pueden ver que hay un botón que tiene símbolo de calavera, el cual está salido de la pared, y otro que tiene símbolo de espadas que también está salido de la pared. Agarro la Bien. antorcha. Ok. Simplemente se escucha ¡pac! También agarro la antorcha. Y se escucha desde aquí. Se puede ver cómo se van abriendo pequeñas, pequeñas secciones de la pared, como pequeños cuadrados. Bien. Despertamos a otro amigo gigante. Y ahora nos Se tenemos que matar. puede ver por el, se pueden ver por los huecos. Si te puedes dar cuenta que es como un hueco por el que al parecer el fondo, si quieres puedes intentar meter el dedo o algo así. No, quiero mirar nomás. Miras y con gran dificultad ves como una punta de algo. Parece como la punta Me de una corro. flecha. Me reviso el ojo. Me meto adentro. Ok. Y ¿Qué espero un hacemos? ratito. No pasa nada. No. ¿Tienes un botón ahí? Le grito. Ya. Y con el pulso idiotez presiono el botón. ¿Presionas el botón de la calavera? ¿Gerard? No sé. Sí, lo presiono. Ok. Se levanta el bloque de piedra y de nuevo se puede ver la sección. Ariel, ¿con cuál activa el bloque de piedra? Con la de acá y te señalo para allá. Para nuestra playita. Te señalo aquí. Bien. Oh, esta fue, no me acuerdo. Ya. No, me falla la memoria, digo. Avancemos. Sí, la muerte de Ludwig afecta. Para Avancemos. calavera.
No sé, Ah, bueno, vamos. ¿Qué se ve para allá? De aquí pueden ver que hay una antorcha que brilla en este cuarto. Y se ve la sombra de alguien. De igual forma, este cuarto parece estar lleno como de vasijas de cerámica con formas extrañas. ¿Y por acá? Por aquí pueden ver lo que son cabezas de piedra de diferentes criaturas. ¿Para dónde? Yo diría que para arriba. ¿Lo de aquí es un trono? Quiero intentar algo antes. Sí, es un trono. Vuelvo. Las de acá arriba tenían rojas, ¿no? Y las de abajo azules. Así es. Sí. Hago al revés, pongo una roja acá. Ok. ¿No se escucha nada? Yo pongo el azul. Sí, de hecho, se empieza a escuchar un sonido otra vez de como mecanismo, ¿no? Clac, 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 clac. Ah, bueno, acá también pongo otra roja. Ok. Y otra vez vuelvo a escuchar. Acá pongo un azul y acá pongo un azul. Ok. Después de eso puedes escuchar claramente cómo empieza a sacudirse un poco el templo. Empiezan a caer pedacitos de techo desde arriba de ustedes, losetas. Y se está empezando a caer lentamente todo. Ustedes ya pueden sentir que se están haciendo de un lado para el otro. Y escuchan mierda desde esta parte que dicen, ¡idiotas! ¡Regrésenla como estaba! Carajo. Lo intenté, lo agarro y lo vuelvo a cambiar todo rápido. En cuanto sacas una de las antorchas, deja de temblar. ¡Ah! ¡Animales! ¿Qué hacen aquí? Buenos ¿Quiénes días. Son ustedes? Somos mercenarios en busca de algo. ¿Mercenarios? Por estas zonas. ¿Pero cómo demonios entraron aquí a la torre? Mi nombre es Drow y ninguno de ustedes debería entrar aquí. ¿Cómo se llaman? Preséntense, sean educados. Les muestro el signo del... que sería del ejército alemán o no sé cómo sería. Para presentarnos. Venimos en una misión especial. ¿Aló? Pudimos averiguar de este sitio. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues lo que pasó fue que Arid ya casi hace que se caiga todo el lugar. Y eso llamó la atención del dueño, el cual vino a regañarlos. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es este lugar? Ah, sí que eres un alemán. Eso no me importa mucho. Yo hace mucho tiempo creo que era francés o algo así, pero eso de las nacionalidades ya no es algo mío. Este es un lugar para investigación y descubrimientos. ¿Y qué sabe de ciertos objetos mágicos que la gente dice que son malditos? Pues yo diría que es pura ignorancia. Toda la magia aquí es solamente una bendición de Dios al hombre. ¿Y todas esas cosas que han intentado asesinarnos? Bueno, están ahí para eso. Yo las hice para eso. ¿Y por qué protege tanto este lugar? Porque me gusta mi soledad, me gusta poder hacer mis investigaciones tranquilo. Y bueno, para empezar ni siquiera sé por qué tendría que soportar la entrada de ciertos extraños como ustedes. Solo estamos... Ay, ahora sí. No sé, Gerard, ¿quieres decir algo? ¿Qué pasó? Que ahora sí explíqueme todo. ¿Qué pasó? Pasé a tirar el templo, apareció el viejo y nos estaba cagando a pedo y dice que las cosas que están abajo las creó él. Bien.
Para protegerse, porque él está solito, fuera de la lona ahí, haciendo sus investigaciones mágicas. Y para mí el viejo este tiene el objeto que estamos buscando. Sí, para mí también, pero... Pero ¿cómo pedírselo educadamente sin que nos tire una bola de fuego en la frente y nos mate? ¿Es un mago súper elaborado? Se le ve bastante viejo, tú calculas unos 90 años. Está ciego de un ojo, básicamente ya no tiene cabello, se ve muy demacrado. Le mostraría el libro, pero sería, es como, de, si le muestro el libro, oh, tú me robaste mi propiedad y todo. Sí, de una. Ah, mi libro. Le digo, no, de, no andamos buscando que problemas. Es lo mismo, no andamos buscando problemas, solo estos estamos... mágicos que si caen en manos de gente equivocada. Le irá mal a nuestro país y creo que hasta podrían descubrirlo usted y acabar con sus investigaciones. También que nos puede ayudar y defender al país. No lo sé, no lo sé. A mí esos problemas externos ya no me importan tanto, sin embargo, sí debo admitir que hay algo que me está preocupando últimamente. Porque hay algo que me están revelando mis investigaciones sobre esta zona. Ya viene un dios. ¿Dios? Sí. ¿Qué dios? El dios de los insectos. ¿Ah? ¿Y de algo, no hay alguna información aparte que sepamos que el manual que no hable sobre ese dios? ¿O no? No, les he dado nada de información. El mago se les queda viendo y dice para sí mismo... Bueno, de hecho dice en voz baja. Dice... Es cierto, si sobrevivieron a todo lo que puse, posiblemente ustedes me puedan ayudar con eso. ¿Qué cosa? Miren, les voy a dejar de hablar como si fueran unos tontos. Voy a ser sincero, llevo aquí cerca de 30 años haciendo un ritual para impedir que venga a este plano. Esta realidad, si les gusta decirlo así, un dios, el dios de los insectos. Básicamente es el dios de las hormigas, para ponerlo un poco más en claro. Si ustedes se darán cuenta, hay varios pueblos en la región que están siendo azotados por hormigas gigantes. Sí, es una clara señal de que está llegando ese dios. Yo les voy a dar lo que ustedes hayan venido a buscar, porque si vienen de parte del Imperio Alemán, ya tengo una idea de qué están buscando. Así que, sin problemas, se los daré. Bien. Pero para buscar la otra cosa que buscan, que es la espada de Fernando, de primer Fernando, esa la regalé hace mucho tiempo al tipo indicado, al tipo, digamos, al tipo que sabía que iba a ser parte de todo esto. ¿Quién es? Así que, es alguien un poco, una mujer un poco extraña. Y bueno, ella se vio envuelta en muchas cosas por esa espada. No creo que le sea tan difícil encontrarla. Se hace llamar a sí misma la diosa de los insectos. Aunque realmente no sabe nada del asunto. Miren, se los voy a poner simple. Les voy a dar lo que buscan, en primer lugar. En segundo lugar, lo segundo que buscan no está aquí. De hecho, hace semanas que mandé a mi tigre para... que fuera a traerme nuevos experimentos, luego digo nuevas personas para el ritual y también que fuera a buscar una, ustedes saben, ¿no? Que fuera a buscar a la diosa para tener una idea de dónde estaba, pero no ha regresado a mi pobre criatura. Entonces qué pena. Entonces la misión que le di está un poco en entredicho. Básicamente lo que le estoy pidiendo es que busquen a la tipa y recuperen su propia espada que están buscando. Y que también le saquen toda la información que puedan sobre un culto, me parece, que está queriendo revivir al dios de los insectos. Y si les importa este mundo, pues difundan la información del culto a su emperador, y ya que él se encargue de ese culto. Ok, es decir que su tigre estaba buscando a la reina de los insectos, ¿no? Sí, a esa pasante, sí.
Bien. Como mi cabeza está como con puntitos suspensivos, así como diciendo. La cagué. Sí. La cagamos. Lo que ustedes buscan es un cubo que está en la mesa del golem. No, yo dije tomar el cubo. Para abrirla, necesitan la llave que tiene en la misma mesa. Ajá. Yo voy a mover Una un, llave. yo voy a arreglar las antorchas aquí para que el golem se desactive. Así que no tengan cuidado. Bien, entonces ¿Y las empezamos. criaturas de más abajo de la torre? Los soldados de más abajo también los voy a desactivar. Todo se controla desde aquí con las antorchas y los botones. Oh. Bien. Ah, todo tiene sentido. Correcto. Bueno, la última pregunta. ¿Alguna manera más fácil de atravesar la zona del vacío? Sí, se va para acá y se empieza a caminar, desaparece de golpe. ¡Pum! Aparece el otro lado y oprime el botón de la calavera. Maldita calavera. Consumió. Es obvio que elegiría la calavera para lo que para lo que es bueno, porque todo el mundo piensa que es malo. No piensa que es malo. Claro. Lo agarro y lo aplaudo. Embarró. Es increíble las cosas que gente inteligente pueden hacer. ¿Cómo se mete el miedo psicológico? De hecho, yo Bien. creo que ustedes necesitarían a alguien que sepa bastante de artes curativas. Conozco a un tipo que no vive muy lejos de aquí. Es una especie de fanático religioso. No sé si se le habrá quitado eso de él, pero me di cuenta cuando lo conocí que era un tipo con muchos conocimientos y algo fuerte. Muy bien, ¿sabes su nombre? Nos Dame dice un segundo. XXXXX. Solo sabía que era alemán. No me gusta platicar mucho con los clérigos, son gente muy cerrada. Lo único que sé es que su pueblo es uno que está bastante cerca de aquí, me parece que se llama Karlstadt o algo así. Ok, entonces ya nos encargaremos de lo que nos pidió. Ha sido de gran ayuda. A pesar de todo lo que tuvimos que pasar hasta para llegar aquí. De acuerdo. Pues bueno, pueden tomar la caja y si tienen alguna duda, a favor de no regresar jamás. Claro, eso haremos. No volveremos. Perfecto. No nos está mintiendo. Tiro, puedo tirar algo. Insight. Inside, inside. Le estoy diciendo la verdad de forma completa, total y absoluta. Nunca he estado más confiado de alguien diciendo la verdad en la vida. Tengo miedo. Bueno, me despido ahí, no sé, le doy la mano, no sé si me lo rechaza. Sí, te la da y dice, y sientes que está completamente asquerosa su mano. Y te Ahora sí. dice, gracias, gracias. Es bueno ver que aún hay jóvenes educados. Solo recuerda una cosa. Y su aliento de cañería básicamente hace que tengan ganas de llorar. Te dice, solo recuerda que solo debes tomar el cubo y la llave. Yo puedo ver si tomas algo más. Así que regresa en el libro. Tome el cubo y la llave. Ok, pero antes, ¿de qué trata el libro? ¿O no puedo? Ah, el libro tiene algunos hechizos, que hice hace unos cuantos años. Es un libro de hechizos. Bien, ya lo tenemos mago, así que. Bueno, y mientras me voy, le pego un cachetón a Gerald y digo, ya sabes, devuélvelo. Sí, si yo pudiera saber cómo revivirlo, se los daría, pero la única forma de revivir lo que sé es como cadáver, así que no creo que les guste. Uno muerto. Sí, si quieren No, un ghoul, se gracias. los puedo dar. No, no, que descanse en paz. Adiós. Chao, Adiós. chao. No, va. Okay.
Sin problema logran avanzar a través del túnel y se dan cuenta que salen y lo primero que ven al salir es la figura gigante del golem enfrente de ustedes, pero apagada. Bien, entonces volviendo a la imagen anterior, tomo el cubo, dejo el libro y me quedo con la llave. Ok. Abrís el cubo. Abro el cubo. Abres el cubo y te das cuenta que en su interior hay un rubí prácticamente tan grande como un puño. O sea, básicamente es el rubí más grande que has visto, ¿no? Una de las joyas más preciadas de la corona alemana, que llaman el corazón del rey. Correcto. Bueno, bien. Creo que no sería bueno llevarlo tan al aire. Volverlo a guardar ahí. Y guardarlo. Sí, pero el rubí me lo puedo quedar. ¿Puede servir de algo o lo tengo que dejar según el viejo? Supuestamente lo tendrías que ir a entregar a tu jefe. Lo hay que llevar. Es uno de los objetos de la misión. Vale unas 100.000 monedas de oro. Ah, entonces me puedo virar y ser millonario. Y ser buscado por todos los alemanes. Y ser buscado por todos. No, pues ya es elección de usted. No, devolvámoslo. Ok. Si desean, ya realmente lo que les dijo el mago es cierto. Así que si desean ya pueden salir de la torre. Digamos, salimos de la torre. Entenderé que tomaron todo el recorrido y todo, ¿no? Sí. Todo está apagado y todo está... De hecho, hasta cuando regresan a la parte de abajo están los cofres en forma de cofre, ¿no? En forma de mini. Bien. Me imagino que no van a tener nada, así que habrá que abrirlo. Si quieres, puedes abrir. No tomemos nada más. Mejor larguémonos de aquí ya. Pero los no mimics funcionan problema. Así. Intentas abrirlo y... Bleh. ¿A dónde nos dijo que estaba el clérigo? Dijo que estaba en el pueblo de Karlstadt. Teníamos que ir después, pero también podríamos volver a por la reina. No, hay que priorizar nuestra misión. Sí, prioricemos. Bien, vamos al primer... ¿dónde? ¿En qué parte estaba la araña? ¿Acá? Sí, pero hay que pasar rápido ahí. Entonces pasamos rápido, vamos aquí, intentemos descansar. ¿En qué horario estamos más o menos? Ahorita ya cuando salen ya es de noche. Bien, dormir ya. Ya son las 10 p.m. del primer día. Durmamos ahí en el pueblo ese, que era el que estaba más poblado, entre comillas. Ya, sí. De que todavía había gente. Ok, llegan al pueblo de Rottenfields. Y tienen la suerte de contar con un bar que al parecer tiene espacios para viajeros. Ahí el señor, en cuanto los ve, les dice: ah, ustedes se ven como jóvenes, de buena alcurnia. Así que les daré mi mejor habitación por una moneda de oro. Yo la pago. Muy bien. Lo que sea. Muy bien. Incluye desayuno en la mañana. Comida. ¡Uy! Espera un segundo. ¿Qué pasó? ¿Estás ocupado, mijo? No, ¿qué pasó? Mira, acabo de hablar con el herrero. Ahorita bueno, por lo menos vamos a tener un clérigo. Tu muerte valió la pena. ¿Qué material se necesita para poner los refuerzos ahí en el techo de Michelle? Ajá. A ver, voy a probar el macro de la pistola a ver si quedó bien. No tengo problema de que llegue sí, ahorita. Sí, despertó. No, lo que podemos hacer. Allá arriba. Ajá. Que tome, medidas y para que defina el material. ¿Ya? Ok, sí, pues. Sí, pues que llegue ya, si quiere, no hay problema. ¿Así? Ajá. Pues, ahorita le aviso entonces, a lo mejor
Ajá. ¿Está bien? Sí. Dale, corazón. Bueno. Gracias. Sí. Bye. Chao. Hola. ¿Aló? Hello. Okay, pues descansa sin problemas en Rottenfels. Bien. Y ya son las 8 de la mañana del De segundo día. nuevo. Son el primer grupo en llegar al Bajamos a segundo desayunar día. hoy. ¡Eh! ¿Cómo fueron los otros? ¿También grabaste la partida de los otros grupos? Sí, digamos que los tres están en el mismo, en los mismos días, por decirlo de una manera, pero en diferentes Estamos bien misiones. encaminados todos. Ah, son distintas misiones. Sí. Ah. De hecho, podrían llegar a toparse o enfrentarse entre ustedes. Aunque ya claro, yo los tendría como PNJs, ¿no? Claro. Correcto. Sería Sea, el divertido. primer grupo que se topa con el otro podría prácticamente ganar, entre comillas. Algo así. Juntar los dos grupos Algo que así. sea y que todos rolen. O Claro. también Eso también juntar estaría los bueno grupos. Estaría bien, Estaría aunque bien, sí sería un poco complicado ya que estamos todos. organizarlo. Sí, pero hay que ver. Habría que organizar. Armar una encrucijada en que un día sí o sí nos crucemos y pelear. Por ahí al final, no sé. Podría ser. Ya dependerá de lo que hagan. Bueno, bajamos a desayunar ahí en el cuadrito. Comemos bien y tomamos nuestras cosas y partimos. Le quiero preguntar al posadero si conoce algún mercader en el pueblo o algo así. Dice que solamente el mercado que se pone en las mañanas y que digamos, funciona de forma un poco, pues no sé, muy simplona, ¿no? Realmente nada más traen ropa, comida, cosas por el estilo. Bien, yo digo nomás que avancemos, ya no hay mucho más que hacer. ¿Y en el mercado no podríamos llegar a conseguir pociones? O le pregunto al pasajero si hay algún lugar donde podamos conseguir pociones. Dice, pociones, la única poción que hay aquí es la cerveza, la señora. Salud. Pero la cerveza no cura, no cura Se heridas. cura muchos males. Y elementos medicinales como hierbas o vendas. Bueno, tendría que encontrarse un buen curandero y ahorita no hay uno por el pueblo. Ok, Hasta donde yo muchas sé. gracias. Claro, pase, pase. Fue bueno tenerlos aquí. Un gusto. Y ahora vamos a... No podemos saltar el pueblo de la hormiga y ir directo al... acá. Pues si quieren pueden ir, pueden evitar el camino e irse directo por aquí. Claro. ¿Sí? ¿Bien? Ok, empiecen a avanzar por camino libre. Ahora sí que entre llanuras y los pocos árboles que adornan la región. Y pueden ver cómo van disminuyendo cada vez más, como en señal de que están acercando a un lugar pantanoso. En cuanto se van acercando a lo que son las inmediaciones de Steinfeld por aquí, Correcto. pueden ir viendo que hay una gran cantidad de árboles en los que hay personas colgadas. What? Bien. Bien, una buena señal. ¿Con alguna marca en especial o algo? ¿Te acercas a Una revisar alguna? calavera, una espada y un escudo. Sí, mientras vamos pasando, o sea, Ah, aminoro la marcha y voy viendo así. pues algunos tienen como símbolos tallados en su carne, en las espaldas o en la frente, en donde se ve que es una cruz invertida, como en señal de que eran diabólicos o algo así. Bien. Seguimos paso nomás. Entonces sigamos avanzando.
Siguen avanzando y pueden ver en las cercanías del pueblo la escena de una gran masacre. ¿Bueno? Por aquí. En donde pueden notar que hay por lo menos unas 50 personas de diferentes edades y géneros desparramadas por las cercanías de la carretera. Al parecer es como, y al parecer pueden también encontrarse un estandarte con la bandera de Suecia. Al parecer esto lo hizo una avanzada del ejército sueco. Entonces nos estamos acercando donde los suecos. Pero más o menos no puedo ver pisado o algo así por donde se fueron. Tírame percepción. Uy, tengo nada. Es un poco difícil, pero debido a que la zona es pantanosa, no es difícil ver que las huellas quedan muy impregnadas. Y al parecer los suecos tomaron esta ruta, por lo poco que puedes observar, que sería algo así. Llegaron acá, aquí sucedió la masacre, y luego se fueron para acá. O sea, van para Lon. Van a matar a la reina araña. No van a hacer el trabajo y pueden tomar la espada. Problema menos. Y que sí, parece que eso sería por lo menos ¿cómo sería? No serían más de 20 los que hicieron esto. O sea, son bastante. Para, a ver. Cuadrando ahora las ideas. La mina esta venía huyendo del pueblo este. Sí. O sea que el culto raro ese lo debe estar el centro ahí. Sí. Ah, bueno, pero sigamos con nuestra misión acá. No sé, para. ¿Eran dos objetos los que teníamos que conseguir? Sí. Uh-huh. Ya tienen uno. Ya tenemos uno y ahora falta el segundo que está acá. Pero no está ahí, lo tiene la mina. O sea, claro. O sea, tendríamos. Entonces, ¿qué estamos yendo para allá? Bueno, lo que pasa es que no es la misma persona, la chava en general. Ah, ¿no es la misma? No. ¿No es la misma? Ah, como el tigre la estaba capturando y lo creía que era como que... Era ella. Ella era simplemente una víctima del tigre. Pensamos lo mismo. Como se la estaba llevando viva, yo creía que era ella la que quería capturar y era ella la... Pensamos que la habíamos salvado, la que no teníamos que salvar. Sí. Bueno, sigamos nomás entonces. Entonces sigamos por el camino. ¿Aló? No entiendo. Ok, siguen avanzando hacia Stenfield. No sé, ese mensaje ya es como para allá. Te puedo tirar inside a ver si estás mintiendo. No, es metajuego muy cruel. Muy enfermo, es un metajuego muy enfermo. Para mí así. Para mí la mina es, pues si no lo hubiera capturado, lo hubiera matado como hizo con los otros tipos. Sería irónico verlo salvar y después matarla. ¿Quién dice que la vamos a matar? Vamos a sacar la información. Bueno, volvamos. O sea, de aquí estamos por aquí, vamos por allá, ¿no? Ok. Se van por todo este camino que es bastante rudo. Lo cual hace que aún con caballos avancen a la velocidad normal, o sea que serían unas 2 horas en lo que llegan para allá. Bien. Que llegarían como a eso de las 11. ¿Eh? De paso buscamos la daga. Ok. Ya están en las cercanías del pueblo. Básicamente aquí, a nada de entrar por la parte del río. Cuando pueden ver cómo desde el camino, bueno, desde la entrada del río, se empieza a juntar una buena cantidad de niños, de pordioseros. Bien.
Y estos se empiezan como a intentar poner adelante de donde están ustedes. Y no quieren dinero. Pues si ya les dimos la otra, les dimos ayer. Dicieran, para poder entrar al pueblo hay un cobro de una moneda de cobre por cabeza. Yo agarro una moneda de cobre y la tiro hacia atrás mío, que la vayan a buscar. Ok, se va uno de ellos y quedan los demás, son como 9. Una moneda de cobre, para cada uno. Ya, yo me quito 5, tú quítate 4. No, pero es por cabeza. No, para, quiero inventarme algo. A ver, ya, si nos ayudan a buscar a la dama, que nos ayudan a buscar a la mujer, les damos a todos lo que viene. ¿Cómo? No, si podemos... quieren que les ayudemos en algo, sería una moneda de plata cada uno. ¡Qué durero! Oh. Yo agarro una bala. Y se las muestro. Ah, una y bala. Ajá. Digo, qué bonito. Creo esta que... bala si nos ayudan. ¿Qué? ¿Por qué queremos una bala? Sí. Pueden venderla. El costo de una bala es mucho más que una moneda de plata. Y el más grande de ellos dice, si yo ya tengo una pistola, y la saca. ¿Acaso sabes usarla? Sí. Bueno, dispárame. De acuerdo. Chan, chan, chan. ¿Cómo está? ¿Y disparó? Le explota y pierde la mano el niño. ¡Ah! ¡Oh! Cae al piso. Y todos gritan, ¡no! ¡Jefe! Y todos se van a atender al herido, así que si quieren se pueden ir. Sí, vamos. Aprovechemos. Bueno, vamos adentro, despacito. Y vamos a anotarles otro enemigo que se ganó. Yo agarro un pedazo de trapo o algo así y se los tiro y les digo, tápanle la herida con esto y dejen de jugar con esas cosas peligrosas. Nos habla Francis el manco. Francis el manco. Ahí está. Aquí tengo su lista de enemigos que van ganando. ¿Le puedo sacar la pistola al pasar? Explotó la pistola. Ya. ¿Explotó? Sí, por eso le explotó la mano. Vamos a ver, ya tenemos 3 enemigos ya. ¿Tres o 2? ¿O 1? No sé. ¿O no? Bueno, entramos al pueblo y buscamos. Esta única persona que nos quiere, entre comillas, de nuestra enemiga. Ah, qué ironía la vida. Ok. O sea, todavía no sabemos nada. Llegan al pueblo. Ajá. Y pues, ¿dónde van? ¿Van al bar donde estaba trabajando, supuestamente? Sí. Ajá. Ok. Llegan y está atendiendo una mujer un tanto anciana. Y dice, sí, ¿en qué les puedo ayudar? Mire, sabe que estamos buscando a esta persona. Le doy le digo la descripción de la mujer. ¿La has visto? ¿Y yo por qué tendría que conocerla? Y aquí es donde el caballero se mete y me ayuda con la conversación. Yo me fui al herrero a buscar la daga. Ah, sí, el herrero te la entrega y dice, bueno, pero paga lo que falta. ¿Pero qué? ¿Cuánto era? Era... 10 monedas de oro. No lo habíamos pagado todo, habíamos pagado la mitad y nada más. Entonces dame las 5 que faltan. Bien, le paso 5 monedas de oro. Ok. Es como una daga normal, solo que es masterwork. O sea que le daría más 1 para atacar y más 1 del daño. Bien. Le digo, le pregunto si no tiene alguna lanza mejor, de mejor calidad que la mía. No, aunque si me trae más material como ese, yo le podría hacer una lanza como la de la calidad de la daga que le entregué. Bueno, veré qué puedo conseguir entonces. Muchas gracias. Pase. Bueno, mientras yo sigo con la señora, ayúdeme, es que eso no es mi mujer y me ha engañado, necesito encontrarla.
Es extraño que me venga a buscar, porque yo realmente no la conozco, o sea, así como me la describe, nadie así ha venido, pues en una semana, a este bar más que todo vienen puros señores. Bien. Entonces me retiro y voy al mercado. ¿De acuerdo? Y al mercado le pregunto en general a todos o alguien si sabe acerca de la información de la mujer, de dicha mujer. De hecho, una persona, un niño, te dice, ah, sí, por una moneda de oro le digo a dónde se fue. No, son los usureros acá. Ya toma, niño. Yo vi que una señorita así de bella como la que describe se fue en camino hacia este pueblo que se llama Bartelsland o algo así. Se notaba que tenía todas las ganas de abandonar esta región. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Tomamos los caballos y corremos fielmente hacia allá? ¿O hay algo más que hacer aquí? Creería que no, pero vamos. Ah, aquí no era donde estaban haciendo una, ¿cómo se llama? Sí, ya recogió la Una daga. mata. No, una, pero aquí no estaban haciendo una matanza de bruja o algo así. En Lore, pues ahora sí que básicamente todos los pueblos han estado así en este tipo de situaciones. Pero sí, aquí se celebró un evento. Ah, ya. No, entonces no importa. Entonces, si no hay nada más que hacer, nos vamos corriendo para acá. Ok. Es ahí en Parsenstein en donde estaba el viejo soldado que les dio la información de Sí. la torre. Ajá. Avanzan sin demasiado problema hasta ese pueblo. Y cuando llegan, pues lo que pueden ver de interesante es de que está la pequeña patrulla militar haciendo ejercicios a las afueras del pueblo, ¿no? Yendo de un lado para otro, haciendo sus formaciones. Pero aparte de eso, la pequeña villa luz tranquila. Bien, ahí es donde el guerrero habla con sus compañeros. Ahí me acerco sin bajarme el caballo ahí y pregunto sobre la mujer esta, si la han visto pasar. Ah, sí. Ella, llegó hace apenas ayer en la noche a este pueblo y al parecer se metió en problemas con la gente de el bar local y ya la van a colgar. Creo que están a punto de colgarla en uno de los árboles cercanos de aquí. ¿Qué? ¿Cómo correrla? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues pudo haberse robado alguna cuchara, tal vez no sé, abofeteó al niño de alguien, no lo sé. Tal vez alguien la acusó de brujería y le están colgando por eso. Bien, Vamos rápido al lugar. Así que pues ya sabes, pequeño, si quieres buscar a esta mujer, apúrate. Ya, vamos corriendo los caballos a toda velocidad ¿Hacia dónde nos para dijeron que allá. está? Ok, con grandes dificultades logran encontrar el lugar en donde estaban. Están preparándose y lo que pueden ver es pues precisamente eso. Hay una escena en donde hay siete personas, dos de ellas sosteniendo una escalera y ahora sí que en esa escalera están sosteniendo los pies de la chica y le están empezando a amarrar la soga en el cuello. Ahí le digo rápido al pícaro, le digo, escabúllate entre la gente, yo me alejaré y lanzaré un flechazo a la soga cuando la cuelguen. Uno y Tú después agárrala y corre. Ese es el plan. ¡Ve! ya empecé. Ya entonces voy, me camuflo frente a la gente y seguimos el Yo plan, ¿no? Era el plan. preparo el arco apuntando a la soga ahí. Okay, tira ataque. Poner a Que gastar resista el flechas hasta que le arco. pegue. Okay. Por suerte con la primera flecha logras hacer que caiga al piso y ya cae básicamente desde casi 2 metros de altura al piso. ¡Ah! Y no pueden entre plena caída Ah, agarrarla y claro. correr. Esa era la idea. Esa era la idea, Te eso es todo, apresuras y pero. la sostienes antes de que se dé de lleno contra tierra.
Para esto, toda la gente que está alrededor del ladrón empiezan a juntarse y dicen: ¡No, no, debe morir! ¡Debe morir la maldita bruja! ¿Qué hacen ahora? Yo ahí saco mi lanza y me pongo al frente al pícaro y le digo: ¿Por qué dicen esto? ¡Ah! Dicen unas personas como que se van corriendo dos. Y el resto dicen: Ustedes no son de aquí, ustedes no tienen por qué decirnos qué hacer. Simplemente estamos haciendo la justicia divina. Dice una señora cuarentona. Esa mujer me echó el mal de ojo y es por eso que en este momento empeoró mi pie. Pero es una estupidez. Qué mal de ojo. Vaya a ver al curandero y se le arreglará el pie. Déjense de estupideces. Es así, es simple, es una estupidez. Es una estupidez. No. Ella debe pagar por lo que me hizo. Así que o le cortan un dedo o no se van de aquí. Y saca un mazo para, bueno, digamos, como para amasar carne de madera. Ahí le digo, ¿qué mejor que hacer un juicio por combate? ¿Alguien se atreverá a pelear conmigo por ella? Y pongo la lanza en el piso así. Y dice la señora, sí, yo pelearé contigo. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. No, alto, alto. Y suena la canción de Pokémon. ¿No puedo cortarme el dedo por ella? Ah, sí, que alguien se corte el dedo, dame tu dedo y saldamos esto. Ya, yo me lo corto. ¿Por qué no se lo corta usted? Digo, la vieja. Ok, te reduces en 2 puntos de vida tu máximo de vida. ¿Se va a cortar un dedo? Sí. ¿Es lo que dijo? En current me pongo 37. Ajá. Tengo 39 de vida. Y toda la gente se quedó, oh, con esto sin duda se cura el mal de ojo, según me contaba mi abuela. Córtate otro. Sí. Yo también tengo mal de ojo. Otro dedo. Y ya se van todos los pleiteros con tu dedo, apreciándolo como si fuera un tesoro. Mi dedo. Y ya la mujer dice: ¡Ay! Ustedes de nuevo me han salvado. Sin duda son los más grandes héroes de la región. Mis amigos, mis hermanos, mis salvadores. Habla de palabrería y dinos dónde está la que estamos buscando, se me olvidó. La espada. ¿De qué hablan? El Ernesto, no me acuerdo. ¿Has visto alguna espada? Yo no he visto ninguna espada. ¿A ti te hacen llamar la reina de las arañas? No, a mí no me hacen llamar la reina de nada. Simplemente era la hija de un grupo de campesinos. Ustedes mismos vieron a mi familia hecha pedazos. ¿Has sabido alguien sobre ese tal nombre? ¿Lo has escuchado? No, no me suena. De hecho, me sorprendió mucho que llegaran por eso. Es una lástima que desconfíen de mí ahora. Insight. Está bien. Mierda. Está diciendo la verdad. Tira vos. No. La quiero intimidar. Okay. Sí, decirle: no nos mientas, ya sabes el peligro que vas a pasar por esto. Oh, ¿pero por qué? Mintiendo. ¿De qué está hablando? Tiene intimidación. Intimidación. Te dice, ¿de qué habla? Si usted es todo un caballero, usted no podría ser capaz de hacerme nada. Ay, bueno. Bueno, gracias por haberme ayudado. Seguiré con mi viaje, ya que no puedo estar aquí tranquila en esta región. Bien, cuídate, nos vemos. Nos vemos. Y se va. Mi dedo. Mi dedito. Eres un idiota, no sé por qué has tomado esa decisión. Fort. Vuelven a crecer. Te lo puedes volver a coser, pero ya se lo llevaron. Sí, no hay problema. ¿No? Avancemos y olvidemos esto. Esto nunca pasó. Y le digo, podríamos seguir cautelosamente a esta mujer y
No No creo sé, que averiguar mienta. algo más. No creo que mienta, creo que tenemos que volver por donde teníamos que irnos. Ok, regresan a sus caballos Bueno. y te das cuenta, Arir, que el tuyo tiene como una especie de listón amarrado al cuello que no lo habías puesto tú. What? Se lo saco, o de qué color es. Es este rojo. Se lo saco. Ok, checas que el listón tiene escrito un mensaje en tinta negra. ¿Qué dice? Dice, busquen a la proveedora en Karstadt. ¿Dónde está Karst? A la Llamé. proveedora, ¿a dónde estamos yendo? A Acá. la proveedora, ¿y quién dijo esto? Rojo, proveedora. Tírame los dos inteligencia. ¿Dónde está nuestro mago? Ambos recuerdan que este era el listón que usaba la chica para amarrar su cabello. Lo Bien, tenías o que sea, ver, hija de puta. sí sabía. No lo dijo. Bueno, por lo menos no los dijo. Pero ¿por qué Sí. no? No sé, me sigue pareciendo Sí, sospechosa. de igual. No, no era, No. no, no. Busquen a la proveedora en carta. Bueno, vamos para allá entonces. No, para allá no hay nada más que hacer. Ok. Empiezan a marchar hacia Lord, luego Bueno, debe Farad. salir más corto. Así, ¿Cómo la ruta? así, así, o así, o así. O vamos derecho para abajo, digamos así. O Sí, vamos creo así, que así, mira. se puede. pasar por aquí les tomaría 3 veces más tiempo, porque Ah, bueno, no hay que hacerlo. son montes. Ahí, ahí. Es que aquí hay problemas ya de ciudad, parece que la guerra aquí topa. Podríamos ir por más seguro y irnos por aquí y así pueden recorrer y saber más información por si acaso. Ok. Entonces, sin muchos percances logran llegar hasta Lor y ya salir del pueblo, el cual luce igual y tranquilo. Y en lo que van avanzando hacia Noudorf, se dan cuenta de que son la 1 de la tarde. Y que desde donde se encuentran pueden escuchar trompetazos. No te puedo creer. Así. Trompetazo. Dirección al pueblo. No, que vienen de esta dirección los trompetazos. ¿De Lord? No, así, así como Bien. es la flecha, pues. Vienen así. Ah. Salen de aquí, más o Bueno, saldrían menos. de aquí, ¿no? Más o menos. Así. Mm. Y no se puede ver más o menos que son, o llevan alguna bandera o algo así. Sí, llevan varias banderas, pero tienen un símbolo que no habían visto antes. Al parecer es como un símbolo de una cruz roja, pero completamente roja. Se ve un poco Se me extraño, no es ni alemana ni sueca. Bueno, arriesguemos, no hablemos con ellos, tal vez sepan algo. Yo diría que no, son muchos, ¿no? Son aproximadamente unos 10. No son No hay tantos. problema, vamos. Vamos, vamos, hablemos con ellos y por último podemos Sos vos correr. el que querés hablar, no sé qué querés decir. Ok. Te digo, ¿qué son? ¿De qué parte provienen? Y en lo que van a estar a punto como de encontrarse sus grupos, es ahí donde termina esta aventura. No.